conversatorio entre la guerra y la paz, 1980-1992. Este evento será presidido por la maestra Silvia Regalado, ministra de Cultura, el maestro Carlos Pérez Pineda, director general de investigaciones, acervos documentales y ediciones, y maestro José Heriberto Erquicia, director de museos y director del Museo Nacional de Antropología. Para dar inicio, vamos a recibir el saludo de bienvenida por parte del director del Museo de Antropología, maestro José Heriberto Erquicia. Quiero saludar, por supuesto, a la ministra de Cultura, maestra Silvia Elena Regalado Blanco, al maestro Carlos Pérez Pineda, director general de investigación, acervo documental y ediciones, a los ponentes Gerardo Santos, Rigoberto López Moreno, Armando Salazar, a los colegas del Ministerio de Cultura, a los colegas de las ciencias sociales que veo por acá. Esta actividad está enmarcada en siempre dentro del mundo académico, que es un espacio de diálogo, un espacio también de debate, un espacio para intercambiar ideas también. Y en esta ocasión pues estamos con la Dirección General de Investigaciones elaborando en conjunto esta actividad, que para nosotros es sumamente importante, y qué mejor que este día, ¿verdad?, en que estamos conmemorando una fecha más de los acuerdos de paz, llevar a cabo este conversatorio entre la guerra y la paz con ponentes que son escritores de algunos de varios libros sobre dicha temática, y con el maestro Carlos Pineda, pues, que lo va a llevar. Así que sean ustedes bienvenidos, y espero que esta actividad pues le guste mucho, y bueno, están siempre bienvenido a todas las actividades del museo. Muchas gracias. El año pasado, para finalizar el año, el Ministerio de Cultura lanzó la última edición de la revista Identidades, que tiene este contexto que hoy nos convoca. La idea particular que nos surge a estas unidades que estamos realizando esta actividad era precisamente hablar este tema con actores, con gente que ha participado también en la revista, y con escritores que están haciendo y dejando su huella a través de sus publicaciones. Para hablarnos un poco sobre esta revista, vamos a dar las palabras al licenciado Israel Cortés, coordinador de número de la revista número 12 de Identidades de la Dirección General de Investigaciones. Buenas noches, estimados amigos y amigas que nos acompañan en este evento. El objetivo de mi participación, como bien lo señalaba Noemi, es comentar acerca del trabajo que se ha realizado para producir la revista de ciencias sociales llamada Identidades. La vamos a mostrar. Esta revista se produce, se trabaja en la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Cultura, y bueno, el día de hoy pues tengo el agrado de presentarla. Ya se hizo en diciembre de 2018, el año pasado, y bueno, ahora pues la traemos a colación porque se presta precisamente, bueno, para esa fecha tan importante, ¿no? Entonces la tenemos por acá. Y bueno, ya van a ustedes a poder adquirir, y voy a comentarles un poco el contenido de este trabajo, del cual pues tuve, gracias, el reto de coordinar. La revista se llama de esa manera, El Salvador entre la guerra y la paz. Fue coordinado por este servidor, Israel Cortés Ruiz. Y bueno, voy a pasar a la lectura de un texto muy breve. Los conflictos bélicos que asolaron Centroamérica en el último tercio del siglo XX trastocaron a fondo los cimientos de las sociedades de esa parte del continente. En el caso de El Salvador, la guerra civil de la década del 80 afectó prácticamente a toda la sociedad. Esta revista que ahora pues les estamos comentando es un esfuerzo por traer al gran público lector las perspectivas de análisis más novedosas propuestas por académicos de diversas partes del mundo
quienes desde diversas disciplinas han estudiado este episodio del conflicto. Los colaboradores de esta revista son Joel Arriola Alarcón, Upasana Takar, Gerambón Santos Méndez, Carlos Pérez Pineda, Jessica Price, Israel Cortés Ruiz, Gerardo Monterrosa, Rocío Araujo, Luis Portillo, Irma Serrano, Alan Ernesto Martel, Ana María Murgas, Carlos Cortés Tejada, Gabriela Colocho, Ricardo Argueta, Guillermo Cuellar, Antonio Acosta y Carlos Gregorio López. Y es que esta etapa crítica de El Salvador no puede verse desde perspectivas inmediatistas, pues desde 1931 la alianza entre militares y las oligarquías salvadoreñas manejaron el país a su antojo. Sin embargo, en ambos grupos existieron sectores progresistas de pensamiento muy avanzado que en diversos momentos históricos, como en 1944, 1948, 1968, 1972 y 1979, irrumpieron con proyectos reformistas, sociales y económicos, pero que en un momento fueron visionarios, lastimosamente fueron truncados. Y de esa manera El Salvador continuó con el autoritarismo. Este modelo entró en crisis en la guerra de la década de los 80. Muchos aspectos del conflicto armado son aún desconocidos. Este desconocimiento de la historia reciente de El Salvador ha devenido en la ausencia de un pacto social de posguerra, que buscará resarcir las causas que llevaron al conflicto. Un pacto que contemplara al menos dos componentes. Uno, en el que los grandes grupos económicos ofrezcan su disponibilidad para permitir que los sectores empobrecidos y vulnerables de la sociedad obtengan las condiciones mínimas para la subsistencia. Y además, un compromiso en el cual la sociedad salvadoreña entera deseche la violencia como principal forma para resolver los conflictos. Sin lo anterior, El Salvador está condenado a repetir su historia y no poder salir de la espiral de violencia, pobreza, desplazamiento forzado, migración y desmembramiento de la familia. La necesidad de lo anterior queda patente al constatar que los acuerdos de paz firmados en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México en enero de 1992 garantizaron una institucionalidad autónoma y con aspiración democrática. Sin embargo, las estructuras económicas injustas quedaron intactas y para muchos se profundizaron en la década siguiente. La sociedad salvadoreña tiene una agenda pendiente en varios puntos. Por ejemplo, en cuanto a la reparación de las víctimas de las masacres perpetradas en el marco del conflicto, en cuanto a las políticas de memoria, a los crímenes de lesa humanidad como la masacre del Mozote y el asesinato del ahora santo Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pero también los desmovilizados de la antigua guerrilla y de la Fuerza Armada han demandado las condiciones mínimas para terminar sus días, al igual que miles de campesinos de la zona rural salvadoreña a quienes se incorporaron a la insurgencia y terminaron la guerra más pobres de lo que la empezaron. Muchos de ellos emigraron y otros tantos subsisten gracias a las remesas que sus hijos envían desde el exterior. En El Salvador en general y en Centroamérica, los proyectos de reconstrucción post-conflicto fueron de corto alcance. Es famosa la ayuda de $1,000,000 diarios que Estados Unidos otorgaba al Estado salvadoreño en los años más duros del conflicto. Hubiera sido oportuno que esta ayuda económica se mantuviera para la reconstrucción económica, la reestructuración del tejido social. Todos sabemos que no fue así. De hecho, El Salvador dejó de ser noticia a nivel internacional luego del conflicto armado y quedó únicamente en el bloque de países en vías de desarrollo. Este número 12 de la revista Identidades tiene la aspiración de aportar al debate de estas cuestiones, debate académico. Algunos de los temas abordados son la participación de las mujeres en el conflicto y cómo esta experiencia histórica de mujeres revolucionarias dio paso en la década de los 90 a los movimientos feministas. Se estudian también las implicaciones político-diplomáticas que el conflicto tuvo a nivel internacional, sobre todo la controversial Declaración Franco-Mexicana de 1981. Se hace en la revista la revisión de las movilizaciones sociales de la década de 1970. De igual forma, este número de la revista hace un aporte particular al incluir dos trabajos que estudian desde una perspectiva histórica a la Fuerza Armada Salvadoreña como institución y como uno de los principales actores del conflicto. Como su nombre lo indica, la revista aborda el conflicto armado en función de los acuerdos de paz, pero también en función de las consecuencias inmediatas. Por ello se incluye un trabajo que estudia la manera en la cual la memoria histórica
ha influido en la literatura y el cine regional, configurando así la visión que actualmente tenemos del conflicto. En nuestra publicación no se dejan de lado a las víctimas, aquellos a quienes la justicia nunca llegó. Se incluyen de esta manera dos trabajos que nos hablan de la justicia transicional y de la justicia desde las víctimas, o justicia anamnética. Es aspiración de este número 12 de la revista Identidades rescatar actores invisibilizados del conflicto. Por ello se incluye un trabajo que retrata la experiencia histórica de las comunidades repobladas y su proceso de represión y refugio. Y también un esfuerzo que retrata una de las organizaciones populares poco conocidas, como lo es el FUR 30. En la sección Fuentes se incluyen documentos novedosos para el estudio del conflicto armado, como el número 4 del periódico clandestino La Chispa, órgano de difusión de la acción revolucionaria de estudiantes de secundaria, que fue uno de los primeros que denunció la masacre estudiantil de 1975. Se realiza la presentación del valioso archivo de tutela legal del Arzobispado y se reseñan algunos de sus documentos. Igualmente tenemos la sección Reseñas, donde se incluyen trabajos especializados, se presentan. A lo largo de 309 páginas que componen la revista, 16 artículos inéditos, 39 imágenes y 7 tablas resumidas en 4 secciones. Académicos de México, Ecuador, España, Canadá y Alemania han colaborado. Y tuvimos la contribución del fotógrafo ganador del Premio Cultura 2017, Luis Galdames, quien cedió dos de sus obras, que ustedes pues las pueden ver ahí en la portada y la contraportada de la revista. No quiero despedirme sin agradecer antes a los miembros del Comité Editorial, Comité Científico, a los compañeros de la Dirección de Investigaciones, las compañeras, y esperamos de esta manera aportar al debate serio de ideas y a la historiografía de nuestro país, con la firme convicción que estudiando nuestro pasado, por traumático que sea, se pueden encontrar las claves para entender el presente y el camino para abordar los retos futuros. Pues dejamos la presentación de imágenes. Muchas gracias. Como bien lo mencionaba tanto el director del museo como Israel, este día particularmente quisimos hacer este conversatorio por la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz y este es uno de los motivos que nos convoca. Antes de dar la palabra a nuestra ministra, queremos comentarle a las personas que están de pie que hemos habilitado unas sillas aquí adelante y pues los invitamos para que todos puedan tomar una silla y acomodarse. Este conversatorio va a estar muy entretenido, muy enriquecedor, así que lo importante es que todos estemos cómodos y nos sentamos en nuestra casa. Para las personas que están de pie, pueden tomar una silla o incorporarse aquí delante de algunos espacios para que puedan sentarse. Vamos a recibir entonces las palabras de la ministra de Cultura, maestra Silvia Elena Regalado. Muchas gracias, señora. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenida. Voy a ser breve para no restarle tiempo a los ponentes de esta noche, pero quiero decir que nos sentimos en este día, en esta celebración del 27 aniversario de los acuerdos de paz, con muchos sentimientos encontrados, pensando también en las personas a quienes les costó la vida llegar a esa firma, conmemorándolos a ellos y a ellas, celebrando el espíritu también de ese 27 años de esta firma de los acuerdos de paz y muy contenta también, muy contentos con estas nuevas generaciones que expresan desde su propia vivencia, desde su perspectiva, una nueva visión de los acuerdos de paz, porque al final la paz no es algo que se firmó hace 27 años, sino que es una construcción permanente, una construcción de cada día, de compromiso, de encuentro, de desencuentro, pero sobre todo de encuentros. Es tener también la conciencia del deber como instituciones y como personas que tenemos que aprender a reconocernos en la diversidad, en la diferencia y respetarnos en ese sentido y construirnos a partir del legado de nuestros ancestros, de nuestra tierra, en relación de respeto y de amor también con nuestra madre tierra, no solamente entre los seres humanos, sino sobre todo con nuestra madre tierra. Quiero dar un saludo a las personas que van a participar esta noche como ponentes y nos complace la presencia y participación de Gerard Fonsanto, capitán, investigador, escritor y autor del libro
Díaz de Trueno, Rigoberto López Moreno, autor del libro Piedra, Edificando la Esperanza, Resistir, Desarrollarse y Avanzar, y Armando Salazar, autor del libro Los Secretos del Paraíso, así como del maestro Carlos Pérez Pineda, director general de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones, y del investigador Israel Cortés Ruiz, y que, a quien acabamos de escuchar. En este mismo momento que estamos acá, está la Orquesta Sinfónica de El Salvador en el Teatro Nacional. Esta tarde ha habido teatro, poesía y música en la Plaza Gerardo Barrios y en la Biblioteca Nacional, y en las 162 casas de cultura a nivel nacional también una programación sobre el tema de los acuerdos de paz, porque es una discusión y debe ser eso, una discusión permanente, viva, que donde nos encontremos, ¿verdad? Donde sumemos las diferencias y a partir de eso podamos disfrutar del hermoso concierto de voces que somos los salvadoreños y salvadoreñas. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. De acompañarnos en este evento, de todos los eventos que han sucedido en este día, pues ella eligió participar con nosotros y ustedes también. Para nosotros es sumamente grato que tengamos el auditorio lleno, ¿verdad? Este espacio lleno. Hemos habilitado otros espacios, si gustan ustedes estar adelante y dejar otros espacios para que puedan las personas que están al final acercarse y acomodarse. Esto es un conversatorio, lo vamos a hacer de la manera más acogedora posible para que todos podamos participar. Como bien lo hemos mencionado, vamos a iniciar el conversatorio que va a ser moderado por el maestro Carlos Pérez Pineda, director general de Investigaciones. Vamos a invitar también a que se incorporen con nosotros a Kira Gonzantos, investigador y escritor, autor del libro Día de Trueno, entre otras publicaciones, a Rigoberto López Moreno, autor del libro Piedra, Edificando la Esperanza, Resistir, Desarrollarse y Avanzar, y a Armando Salazar, autor del libro Los Secretos de El Paraíso. Invitamos a nuestro ponente, por favor, recibámonos con un aplauso para que podamos disfrutar de este conversatorio. Personas que están cerca de la puerta no obstaculicen la entrada y salida, porque por motivos de seguridad este país siempre tiene sorpresas, no vaya a ser, tenemos que tener la puerta disponible, y también esta puerta está disponible y abierta para el público por cualquier eventualidad que esperamos no tengamos. Sin más preámbulos, dejo entonces la palabra al maestro Carlos Pérez Pineda. Sí. Bienvenidos, reciban un cordial saludo de la Dirección de Investigaciones, de la Dirección General de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones. En esta oportunidad hemos organizado un panel, un conversatorio sobre el tema del conflicto armado de los 12 años que padeció El Salvador no hace mucho. Y tenemos la presencia de tres escritores que comparten una particularidad: todos son testigos y protagonistas de lo que ellos narran. Tenemos la certeza de que la exposición de esta noche va a ser de su agrado. Yo quiero nada más, de una manera muy breve, hacer un pequeño comentario sobre lo que ustedes van a escuchar. Ellos en realidad son narraciones que son de tipo memorialista y no son, muchas veces no comparten los puntos de vista de las visiones oficiales, ¿verdad? En algunos momentos creo que ponen en duda nuestra certidumbre sobre lo que ocurrió, pero no me cabe la menor duda de que se van a convertir, ya se han convertido en fuentes importantes para los académicos salvadoreñistas, es decir, los salvadoreños y también los extranjeros que investigan en nuestro país, y para los historiadores nacionales. El pasado, nosotros entendemos el pasado como algo que sirve
para cobrar conciencia de la transformación social, de los cambios. Es muy importante que ahora en el presente, en donde a veces se niega la importancia de los acuerdos de paz, se conozca a través de estos testimonios, de estas memorias, una parte de lo que ocurrió durante esos 12 años. Nosotros no estamos interesados en presentar una visión distorsionada de la historia en blanco y negro, ¿verdad? No creemos en ese tipo de prácticas. Queremos conocer la verdad, a través de la experiencia de los estudiosos y también de los protagonistas. Tenemos al primer panelista, que es Armando Salazar. Él es cofundador del Centro Universitario de Documentación e Información, cofundador de Radio Farabundo Martí en Chalatenango en 1982, corresponsal de guerra, cofundador de Radio YSFF en 1982, tiene una licenciatura en Comunicaciones y Periodismo de la UCA en el año 2001, también ha trabajado con diagnósticos, investigaciones y sistematizaciones de desarrollo local. Ha sido colaborador de la formación de los medios públicos, articulista del periódico Contrapunto y coautor del libro CCR, Organización y Lucha Popular en Chalatenango, publicado en el año 2012. Y finalmente es el autor del libro publicado por UCA Editores en el año 2016, Los Secretos del Paraíso. Que si no lo han leído, yo los invito a que lo lean, a que lo adquieran en la biblioteca de la Universidad Centroamericana, porque es un libro muy revelador. Luego tenemos acá, a mi derecha tengo al capitán y licenciado Gerardo Santos, nació en la ciudad de Alegría, departamento de Usulután, el 7 de febrero de 1966. A los 18 años ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Egresó en junio de 1989 con el grado de subteniente. Se retiró del ejército en agosto de 1999 con el grado de capitán. Y en el año 2000 obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha sido profesor de Historia Militar en el Comando de Doctrina y Educación Militar del CODEM, de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Entre 1996 y 2001 sirvió como asesor de la Comisión de Defensa y de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa entre el año 2001 y 2003. Es miembro fundador de la Academia de Historia Militar de El Salvador, miembro de la Asociación de Veteranos Militares General Manuel José Arce y fundador del Círculo de Escritores Militares. Es autor de un número de libros, entre los cuales está Emboscada, Tanquetas al Asalto, el libro Días de Trueno, que ha sido reeditado en una edición corregida y bastante aumentada realmente, también es autor del libro Soldados de Élite en Centroamérica y México, La Guerra El Salvador-Honduras Ilustrada, Aerotécnicos, Historias Increíbles y La Muerte Desde el Cielo, que es una obra en dos volúmenes. Finalmente, tenemos con nosotros a Rigoberto Antonio López Moreno, y que nació en enero de 1954 en San Juan Opico, La Libertad. Inició su vida política en 1972 como afiliado al Partido Demócrata Cristiano, PDC, participando como vigilante de urnas en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977. En 1980 se incorporó como combatiente a las FPL. Después de la ofensiva de enero de 1981, llegó a Piedra, territorio norte del departamento de San Salvador. Inició como jefe de columna y después como jefe operativo y segundo jefe de subzona. A mediados del año 1982 fue trasladado al Cerro de Guazapa y Radiola, donde se desempeñó como jefe de columnas hasta 1987. Después de los acuerdos de paz, se incorporó al trabajo político partidario como militante activo
y del año 2005 al 2010 se desempeñó como coordinador municipal del FMLN en su puesto natal. Actualmente está totalmente retirado de toda actividad política partidaria y es el autor del libro Piedra, Edificando la Esperanza, editado en septiembre del año 2017, que está, tiene varios ejemplares aquí a la venta, lo pueden adquirir en la sala, en la mesa de venta que tenemos acá a la salida de este espacio. Yo no voy a hablar más porque quiero darles la palabra a los panelistas y probablemente iniciamos con Armando Salazar, ¿verdad? Armando fue corresponsal de guerra y él acompañó a las fuerzas especiales de las Fuerzas Populares de Liberación para Hondo Martí en una de las operaciones más espectaculares de la guerra, que fue el asalto del cuartel de la Cuarta Brigada de Infantería en el departamento de Chalatenango, en el Paraíso Chalatenango. Bienvenido. Yo nada más le voy a plantear una pregunta, que a tantos años de haber vivido esta experiencia, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista sobre las consecuencias inmediatas de esta acción? Y en aquel momento, ¿cuál era la expectativa que tenía la guerrilla después de haber tenido esta victoria tan importante, ¿verdad? Que fue la primera toma de un cuartel militar de la Fuerza Armada. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. En realidad, ahí en un dato, puedo hacerlo. No estuve yo directamente como corresponsal de la ciudad de Paraíso, como tu compañero, y el juez mismo, precisamente. En realidad, la cuestión de Paraíso, bueno, se esperaba, o es producto, más bien dicho, de todo un desarrollo de la organización militar revolucionaria que había en Chalatenango. Yo diría de que, o sea, lo que es la toma y el cuartel por parte de las fuerzas especiales, la unidad de vanguardia, realmente constituía o constituyó precisamente un salto cualitativo en el desarrollo de la guerra. De eso es importante. Ya había una acumulación política, territorial, militar, organizacional, que dieron paso a eso. Y ahí se aperturaba una nueva situación, pues, o sea, se entiende, por ejemplo, que el ejército y los norteamericanos nunca habían esperado o no esperaban, digamos, una operación de esa magnitud, ¿no? Los agarró de sorpresa realmente, ¿verdad? Y realmente incluso la reacción inmediata, de las tropas élites, ya en el tiempo de día, pues, fue realmente tardada, ¿no? En el libro, por ejemplo, se relata que ellos lograron empezar a tocar el cuartel como hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, ya después de, qué sé yo, 12, como 16 horas después. Entonces, era una situación que no tenía en realidad. En principio pensaban que era un fuego de artillería, ¿vale? Pero no fue así, pues, sino que fue una operación de infiltración de las fuerzas especiales dentro, o sea, del cuartel, ¿vale? Ataque con explosivos y después retirada de esa tropa y el ingreso de la tropa de la unidad regular. Muchas gracias. El siguiente comentario es del capitán general Don Santos Méndez. Bueno, usted es un estudioso del conflicto, ¿verdad? Y aunque no estaba dentro de la Fuerza Armada en ese momento,
pero sí tiene el conocimiento como para poder hacer un comentario sobre cuáles fueron las consecuencias inmediatas, el significado de esta acción, de esta derrota, ¿verdad?, de la Fuerza Armada en el desarrollo de las operaciones militares. Tengan buenas noches todos. Gracias por su atención y por estar con nosotros. Vamos a abordar esa pregunta que ya me la han hecho varias veces, en otras circunstancias. Miren, 1983 fue el año de las grandes batallas en nuestra guerra. 83 es, yo creo que lo menciono en uno de mis libros, el único año en que realmente el FMLN tuvo la oportunidad, porque son oportunidades que se presentan, ventanas que se abren, que a veces se aprovechan y a veces no, de derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Y, como ya lo ha expresado el señor Salazar, 83 es coronado con el ataque que destruye gran parte de las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería. Pero como todo, tiene una respuesta, y en este caso, los norteamericanos, desde mediados del 83, habían pugnado por unas reformas dentro de las Fuerzas Armadas para crear una nueva organización dentro del ejército. En septiembre del 83, el teniente coronel Monterrosa es nombrado comandante en la Tercera Brigada de Infantería. Él lleva la experiencia del batallón Atlacar al mando de una de las, quizás la más importante zona de operaciones o de combate que teníamos en ese momento, que era la zona oriental. Y digo que lleva la experiencia de combate del batallón Atlacar porque él se da cuenta que la organización en ese momento de los batallones de cazadores de 350 hombres no era suficiente para contender con las ya aumentadas fuerzas del FMLN. En el caso de las FPL, pues estamos hablando de la ocupación de batallones Felipe Peña Mendoza, y si hablamos allá del ERP, pues hablamos de la famosa brigada Rafael Arce Sabla, y los otros tres grupos del frente pues no lograron organizar brigadas, pero sí unidades a nivel batallón. Entonces se retoma la experiencia de la Tlacat, se saca la plantilla de las compañías de la Tlacat, y Monterrosa lleva la idea al alto mando de que se creen los famosos batallones de infantería antiterrorista, de 580 hombres, casi el doble de un batallón de cazadores. Entonces, para puntualizar la respuesta a tu pregunta, lo que hubo después del Paraíso fue una completa reorganización en las Fuerzas Armadas. Pero esta reorganización a nivel, digamos, de plantilla, de efectivo y de creación de nuevas unidades, se completó con una nueva doctrina que era la que los norteamericanos estaban apoyando, con la introducción de una mayor cantidad de naves aéreas, en este caso de helicópteros, que nos posibilitaran la oportunidad de fijar esos grandes números de las unidades rebeldes en el campo de batalla a través de la inserción vertical, es decir, el lanzamiento de paracaidistas, no como en la Segunda Guerra Mundial usando el paracaídas, sino a través del uso del helicóptero. Ahí, el 84 es la vuelta del 83. El 84 constituye las grandes derrotas que se le propinan al FMLN utilizando principalmente las tropas de asalto aéreo. Entonces, lo que vino después del 83 y precisamente de la derrota en la Cuarta Brigada fue esa reorganización que permitió golpear al FMLN de tal manera que ya en 1985 ellos vuelven a su táctica de guerra de guerrillas. Se ven obligados a desmontar sus brigadas, sus batallones y volver a la guerra de guerrillas. Y eso se mantiene así hasta ahí por el 88, que es cuando vuelven a hacer un intento por reorganizar sus unidades. Ya no las nombran brigadas, ya no las nombran batallones, ya ellos hablan de columnas, agrupaciones de columnas. Y el momento de esa reorganización en el FMLN, pues todos saben que fue la ofensiva hasta el tope de noviembre del 89. En una conversación, en una reunión preparatoria de este evento, usted mencionó de que una de las grandes fallas de los mandos del Paraíso fue que subestimaron la capacidad de las guerrillas de organizar fuerzas especiales. ¿Podría hacer un comentario sobre esto? Sí. Desde que en 1981, en la fallida ofensiva final, el ejército capturó documentos
en las que algunos grupos, específicamente los de la FPL, planteaban la necesidad de crear unidades de fuerzas especiales. Y a pesar que los norteamericanos nos dijeron de su experiencia con este tipo de unidades en su guerra de Vietnam, hasta ese momento el mando de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas y la mayoría de mandos en unidades a nivel brigada no creían posible la creación de unidades de este nivel, o si acaso en un nivel, digamos, de menos o de menor cualificación como la que tenían ya para ese momento la experiencia con la guerra en Vietnam. Cuando en el 82, 83 empiezan a venir las informaciones de que estas unidades ya eran una realidad, bueno, de hecho en el 82 se estrenaron. En el 82 la primera unidad en utilizar sus fuerzas especiales fue el ERP, con el sabotaje de la Fuerza Aérea. Pero eso lo sabemos ahora. En aquel momento, el mando salvadoreño, y sobre todo el comandante de la Fuerza Aérea, siempre sostuvo que el ataque había sido un ataque externo y que las unidades guerrilleras habían podido infiltrar, superar las defensas en una parte de la Fuerza Aérea y llegar hasta las aeronaves. Nunca se le dio credibilidad a que el FMLN tenía este tipo de unidades. Pero claro, la Cuarta Brigada, que fue un cuartel no concebido por los norteamericanos, como equivocadamente a veces algunos lo han asegurado, es un cuartel que se creó en 1972, empezó su construcción de cara a la guerra que habíamos tenido con Honduras. E inicialmente estaba destinado para ser la guarnición de la primera brigada de infantería. Entonces, la cuarta brigada tenía ese concepto de construcción. Ni siquiera tenía un campo minado alrededor. No estábamos ni preparados para el uso de fuerzas especiales por parte del enemigo, pero más que todo, no lo creíamos posible en ese momento. Entonces, 83, 29, 30 de diciembre del 83, con ese ataque que se inaugura el uso de las fuerzas especiales en el caso de la FPL, pues fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Nadie se lo esperaba, nadie lo creía. De hecho, la mayor parte del grueso de los efectivos de las Fuerzas Armadas estaban empeñados en Oriente. Incluso los paracaidistas, que estaban en una especie como de apagallamas, que se podían llamar a cualquier parte del país por la rapidez con que podían llegar, ellos estaban ejecutando un asalto aéreo, y este sí fue con paracaídas, fue una de las pocas operaciones en las que ellos se lanzaron en paracaídas, y fue una operación nocturna al estilo Normandía sobre el puente de Cuscatlán, que también al amanecer del 1 de enero del 84 fue demolido por zapadores del ERP. Entonces ni siquiera podíamos utilizar a los paracaidistas porque los teníamos empeñados. Y esa es una de las respuestas de por qué las primeras unidades regulares del ejército llegaron, como muy bien lo menciona Salazar, ya casi bordeando el fin de la tarde de ese día de la ocupación de la cuarta unidad. Don Antonio López, bueno, usted operó en un espacio de la geografía salvadoreña de la que se conoce muy poco, ¿verdad? Se habla de la zona de Radiola, se habla de este lugar, bueno, este Piedra, ¿verdad? Que es un territorio al norte del departamento de San Salvador. ¿Cuál es la importancia estratégica de esta zona? Usted termina su narración con el asalto y la captura del pueblo de Sinquera, ¿verdad? Que era como una espina incrustada en una zona en donde había un control relativamente extenso de la guerrilla. ¿Qué importancia tenía esta zona para el desarrollo de la guerra? Bueno, buenas noches. Y la decisión de definir un territorio como territorio de guerra, yo siempre he considerado como una decisión geopolítica, ¿verdad? En el sentido de que lo definió quizás el alto nivel de organizaciones que ahí existían en ese territorio, aunque yo lo consideré siempre, ¿verdad?, no apto para la guerra, ¿verdad?, por sus condiciones geográficas y topográficas, pero estamos hablando de un territorio que está a unos pasos de la Troncal del Norte, en línea recta a unos 25 kilómetros de San Salvador, ¿verdad? Entonces, eran condiciones sumamente difíciles, pues, ¿verdad? Sin embargo, la necesidad de estar en todo el territorio
era grande, pues, porque nosotros nos encargábamos de ocasionar distracción, ¿verdad? Nosotros no evolucionamos en ese territorio como fuerza guerrillera, ¿verdad? Porque esas estaban prácticamente estructurando en el frente norte de Chalatenango y nuestra retaguardia. No teníamos nosotros la capacidad, ¿verdad?, ni las condiciones geográficas y topográficas como para poder nosotros crear fuerza guerrillera, ¿verdad? No pasamos de ser columna guerrillera. Entonces, nosotros nos ocupábamos de distracción y hacer ataques esporádicos, ¿verdad?, pequeños a unidades en movimiento, ¿verdad?, o pequeñas unidades estacionadas para distraer a veces la atención de operaciones grandes en Chalatenango, ¿verdad? Entonces, yo escribo ese libro, ¿verdad?, y le pongo un subtítulo que se llama Resistir, Desarrollarse y Avanzar. Eso es una estrategia diseñada por la Comandancia General después de la ofensiva de enero, ¿verdad?, que es mal llamada ofensiva final, ¿verdad?, y eso pues ocasionó una, podríamos decir tal vez una derrota táctica, pero no estratégica, ¿verdad? Y entonces obligó a la Comandancia General a sentarse y diseñar esa estrategia que implicaba un rediseño, ¿verdad?, de un nuevo mapa de los frentes de guerra, un rediseño de los frentes de guerra, ¿verdad?, rediseñar hospitales y toda la infraestructura necesaria para poder lanzarse a la ofensiva, ¿verdad? Entonces, esta estrategia quizás tuvo sus efectos muy rápidos en Chalatenango, en Morazán, ¿verdad? No así en el frente donde yo estaba, ¿verdad?, que era un frente de choque, ¿verdad? Era el centro del frente más próximo a la capital, quizás, de todo lo que existía. Entonces, en Chalatenango evolucionaron las fuerzas guerrilleras, ¿verdad?, a tal extremo, pues, de formar destacamentos, batallones, brigadas, ¿verdad?, y empezaron a golpear en Chalatenango, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad?, en 32 municipios en Chalatenango, ¿verdad? Para octubre o agosto de 1982 tenían el control de cerca de 22, ¿verdad?, y muchos de esos lugares, pues, fueron cedidos sin ofrecer ningún combate, pues, ¿ya? Entonces, el crecimiento de las fuerzas guerrilleras en esos momentos era grandísima, no así en el frente central donde yo me movía. A mí me trasladan luego al Cerro de Guazapa y seguíamos igual, ¿verdad? Siquera es un territorio, para los que lo conozcan, para los que lo conocen, ¿verdad?, esté en el centro del departamento de Cabañas, es prácticamente un hoyo dentro de todo el territorio del departamento de Cabañas, pero era una espina, ¿verdad?, que estaba dentro del corazón de nuestro territorio bajo control. No nos permitía movilidad, ¿verdad? Yo creo de que para el ejército jamás fue estratégico, ¿verdad?, tener una buena cantidad de soldados en esa posición con tres puntos de avanzada, ¿verdad? Quizás era más de honor tener gente ahí que no era operativa, para nada, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nosotros en forma de columnas habíamos atacado en algunas ocasiones, ¿verdad?, no teníamos la experiencia suficiente y siempre fuimos derrotados. Entonces, las fuerzas guerrilleras que ya estaban formadas, las unidades de vanguardia que ya estaban formadas en Chalatenango, bajan, ¿verdad?, se atraviesan el lago, llegan a Siquera y entonces comienza todo un trabajo para poder atacar Siquera, y lo cual fue un éxito, ¿verdad?, después de toda la planificación, a pesar del alto costo que se tuvo, porque hubieron muchas bajas, ¿verdad? Pero el resultado al final nosotros lo consideramos exitoso, pues, porque nos permitió crecer en territorio 2, 3, 4, 5 veces, pues, ¿verdad? Y nosotros nos dimos el gusto de sentarnos en la carretera panamericana, ¿verdad?, las orillas de Cojutepeque, ¿verdad?, y esperando la orden, probablemente, que nos digan, mire, vea, vámonos a tomarse el subte, ¿verdad?, vámonos a tomar Cojutepeque, ¿verdad?, y las órdenes pues nunca llegaron, ¿verdad? Yo creo que fue un gran momento de la historia de lucha de nuestro país. Pero avanzamos a tal extremo, pues, de que se tomó Tejutepeque, llegábamos a Tejute, ¿verdad?, después de la toma del pueblo, ¿verdad?, y ahí estaba Antela, nuestras órdenes, ¿verdad?, ahí estaba la iglesia, ahí estaba todas las instalaciones, ¿verdad?, el ejército no lo retomó permanentemente, pues, ¿verdad?
Y yo creo de que cualquier lugar quizás que exista, que existió durante la guerra, definido como territorio bajo control, sí tuvo importancia, pues, ¿verdad? Porque era una forma de distraer la atención del ejército, ¿verdad? De dispersar las fuerzas del ejército y que dejara de concentrarla sobre Chalatenango, que era nuestra retaguardia, o sobre el cerro de Guazapa, que ustedes saben perfectamente bien lo que significó durante el conflicto armado el cerro de Guazapa, pues, ¿verdad? Un símbolo, una espina en el corazón de El Salvador, pues, ¿verdad? Muy cerquita de El Salvador, no se subía a las alturas del cerro de Guazapa, ¿verdad? Y yo estuve bajo mi mando el control de la zona sur del cerro de Guazapa, en Salitre, y por la noche subíamos, ¿verdad? Y alcanzábamos a ver las luces de San Salvador, ¿verdad? Y las carreteras y los carros y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que quizás contesto tu pregunta, ¿verdad? Sí. El uso de los medios aéreos y estos desembarcos helitransportados significó un cambio para ustedes, porque usted ha escrito una geografía totalmente desfavorable, ¿verdad? Sin montaña profunda, una planicie. ¿De qué manera impactó esto, este uso de medios de asalto aéreos por parte de la Fuerza Armada en esa zona donde usted operó? Bueno, si me refiero a la zona del Painal, hasta el año 82, mediados del año 82, nunca fuimos atacados por la Fuerza Aérea, jamás. O sea, no teníamos la importancia que tenía el cerro de Guazapa, que si las bombas que sobraban en Chalatenango, ¿verdad?, entonces las iban a tirar al cerro de Guazapa, ¿verdad?, y si sobraban en Morazán y pasaban por Guazapa, las tiraban en Guazapa. Así era la cosa, así funcionaba, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Rara vez pasó un helicóptero, ¿verdad?, que pegaba una medio ametrallamiento, que es las balas que nos sobraban de Chalatenango, nos las tiraban a nosotros, ¿verdad? Y así las fuimos pasando. Era un territorio sumamente difícil porque la topografía del terreno permitía de que el ejército entrara por cualquier lado. Nosotros teníamos vigilancia en diferentes cerros, pero era tan fácil penetrarlo, pues, que se entraban por cualquier lado, pues, ¿verdad? Y no lo podíamos controlar. Entonces, la Fuerza Aérea, si nos referimos a la zona de piedras, les voy a aclarar, esto es territorio que está en el Painal. Si ustedes conocen el pueblo del Painal, al costado noroeste, está ese territorio, ¿verdad? Un territorio de más o menos unos 60 kilómetros cuadrados, pequeñito, pues, ¿verdad?, para ser un territorio de guerra, ¿verdad? Entonces estaba limitado por el río Sucio, ya por la calle que lo lleva de Tacachico, para los que conocen esa carretera. Hay una carretera que de Tacachico viaja a El Painal, a Aguilares, a la Troncal del Norte. Esos eran los límites del territorio. Y al otro lado, al costado sur, los límites eran una línea férrea que viaja por la Troncal del Norte, la misma que pasa por la Popa, ¿verdad? Daba la vuelta ahí y salía hasta Metapán. Es los contornos de ese territorio eran sumamente pequeños. Por eso era sumamente difícil. Yo siempre consideré, pues, que era un territorio muy difícil, pues, para hacer la guerra. Pero ahí estuvimos, ¿verdad? Y ahí estuvimos hasta el final. Después ese territorio se volvió muy ofensivo. Pero ya es algunos años más tarde, yo ya no me encontraba en ese territorio. Armando, la misma pregunta que le acabo de hacer a don Rigoberto. Este cambio táctico de parte de la Fuerza Armada, que es el uso de medios aéreos, ¿qué significó para ustedes en el frente de Chalatenango? Se dio un viraje en la dinámica de la guerra. O sea, la administración Reagan le metió cantidades a lo que es específicamente a la Fuerza Aérea, en términos de helicópteros, en términos de aviones, en términos de adiestramiento de pilotos, además porque no tenían muchos según el tiempo. Y ahí se abre una línea importante, pues. Además, de todo el entrenamiento, pues, que los militares
Dominicana empezaron a jugar en el terreno porque tenían también restricciones financieras de parte del Congreso, uno, y dos, también tenían restricciones teóricamente en el número de asesores militares, que eran 55 nominales, pero aquí había una gran cantidad de norteamericanos metidos en distintos niveles. Bueno, quizás el capitán aquí me puede comentar un poco al respecto. Pero sí cambió, o sea, porque la Fuerza Aérea era el arma, o sea, una plataforma de explosivos en el aire, sin control. O sea, el FMLN, por lo menos en Chalatenango, el desarrollo de artillería, por ejemplo, artillería, fue poca, pues, fue realmente poca. O sea, había metralladoras 50, etc. Pero la afectación a concentraciones grandes, por ejemplo, de tropas, podría haber sido alta. Pues de hecho, comentaba, después del Paraíso, que ingresó el batallón de Tracán, por ejemplo, a Chalatenango, entró hasta en marzo, ya en una operación de rastreo. Entró por la Montañona, bajó por el Zapotal, y ahí se detuvo. O sea, las tropas de la FPL estaban en la zona de al poniente de San José de las Flores, entre San José de las Flores y el Picacho, una zona del Cerro del Terzate también. Pero ahí lo que metieron después para anular es la Fuerza Aérea. Un bombardero fuerte todo el día, ¿no? Ahí mataron, por estar concentrados, mataron como 11 o 15 compañeros, no recuerdo. Ese dato, por ejemplo, reciente, de manejar gran cantidad de tropas concentradas, y es que todavía todos los desarrollos tecnológicos, y de lo que habla el capitán, del desarrollo del helicóptero, digamos, más intensivamente, en combate, ya no solo de abastecimiento o de transporte de tropas, ya esos desarrollos los empezaron a utilizar más adelante, creería yo, y a nivel nacional, pues. Entonces, eso implicó un gran riesgo mantener grandes concentraciones de tropas, ¿ya? Todo el FMLN, entiendo yo, unos más rápidos que otros, unos de una forma, otros de otra, realizaron la desconcentración de tropas. Es decir, si antes manejaban, por ejemplo, batallones de 300, 400 gente, y la agrupación, por ejemplo, andando con 1.200 gente, pobre, toda esa gente tenía que desconcentrarse. O sea, el batallón se desconcentraba después en destacamentos, y los destacamentos en pelotones, ¿ya? Entonces eso daba un vuelco también importante a que ya no se presentaba un blanco fácil para la aviación. Y con respecto a los helicópteros, yo creería que sí modificó bastante, entiendo yo, de que en la zona de Cinquera, en esos años en adelante, y ahí hasta el final de la guerra, entendería yo, pues, los usaron muchísimo, el batallón de paracaidistas, la infiltración de las prales, todas las patrullas de reconocimiento de alcance largo, de largo alcance, que le dicen, de los destacamentos y brigadas, entiendo yo, también los grupos de operaciones especiales, de infiltración, además de que tenían, o sea, intensificaron, por ejemplo, todo lo que es la plataforma aérea diurna y nocturna. Tenía un sistema también de radiogonometría, que es la opción de estaciones de transmisión radial. Yo creería, o se cree que lo tenían ahí en el Roblar, o en el Picacho, alguna estación, y otra posiblemente en Cojutepeque, en la zona de Cojutepeque, para que triangulaban las emisiones de radio, no las emisoras nuestras, pues, sino que eran radiocomunicaciones operativas. Tenían además, por ejemplo, sensores nocturnos térmicos, pues, para detectar también concentraciones de tropas. O sea, había un avance importante en la tecnología que implementaron los norteamericanos y aquí se ejecutaba, pues. Y todo eso relacionado además con toda una modificación que yo creo que el capitán ya medio adentraba, que es una modificación del pensamiento militar al interior de la Fuerza, que muchos oficiales, entiendo yo igualmente, altos oficiales, o sea, tenían resistencia a la aplicación de esa táctica, a la aplicación de ese pensamiento,
y a sus derivaciones tácticas. Pero yo creo que la Fuerza Aérea y el batallón Atracán empujaron, abrieron brechas para demostrar, digámosle, cómo se podía avanzar en ese sentido. El ejército, en ese periodo, a partir de ese periodo y adelante, combinando ya la Fuerza Aérea, los helicópteros, vamos, o sea, la flota de helicópteros, no tengo yo el dato, pero, o sea, aumentó muy, 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 muy fuerte. Combinado eso con el terreno y además con todo el trabajo de inteligencia, tanto desarrollado directamente por las PRAGLE y todo eso, que eran realmente cuestiones delicadas, pues, porque estas unidades penetraban el territorio guerrillero, se infiltraban nocturnamente en helicóptero. Y eso lo aplicaron más que todo en la zona de Sinquera. Y en todos los frentes, pues, pero intensamente en la zona de Sinquera, ¿no? Infiltraban esas patrullas nocturnamente, donde se embarcaban, estos permanecían en el terreno, ubicaban campamentos, ubicaban objetivos, etc. Inmediatamente después de haber logrado ubicar eso, llamaban a la Fuerza Aérea a un bombardeo, y el bombardeo y el desembarco ya de tropas en volumen de batallón. Todo eso se tuvo que aprender, yo no lo viví, o sea, lo conozco por otros compañeros. Se tuvo que aprender a enfrentar ese tipo de variación táctica que también los norteamericanos y el ejército ejecutaban en el terreno, ¿no? Y de ahí surgieron, bueno, no solo la desconcentración, sino que el uso de distintos tipos de armamento, ya no solamente industrial, sino que armamento de construcción popular. Me quedo ahí para dar espacio. Sí, ciertamente la intervención de los Estados Unidos de América en el conflicto salvadoreño fue decisiva. Hay una fuente que es un oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, los famosos boinas verdes, Greg Walker, que él dice que entre 4.500 y 5.000 personal militar de los Estados Unidos sirvieron en El Salvador en ese periodo de 12 años. Esto es un número muy grande, y es que El Salvador era uno de los principales teatros de la Guerra Fría, Centroamérica, en realidad, uno de los principales teatros de la Guerra Fría, junto con el África suroccidental, Angola, el Cuerno de África, Afganistán. Y esto es una cuestión que muchas veces se pierde de vista cuando se conmemora el final de la guerra y los acuerdos de paz. Y esto es, hay un historiador salvadoreño, Joaquín Chávez, en Estados Unidos, que nos decía que en Estados Unidos, en la academia se habla de esto, ¿verdad? De la importancia de, este, de esta región y del conflicto en esta región como uno de los teatros principales de la Guerra Fría. Durante esos 12 años, según Greg Walker, hubo 15 asesores o consejeros militares o personal militar, porque no solamente, no eran, todos no eran asesores, había muchos médicos, médicos militares y otros especialistas, murieron 15 en acción durante estos 12 años, según la información que proporciona Greg Walker. Yo quiero que el capitán Gerardo Santos comente esta cuestión que han mencionado los otros dos panelistas sobre la importancia de estas modificaciones del terreno táctico y el uso de la tecnología militar moderna proporcionada por los Estados Unidos. Bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos ha formado la mayoría de ejércitos latinoamericanos, y El Salvador, pues, al ingresar en nuestro largo conflicto de 20 años, porque son 20 años de guerra, a partir de la primera acción armada de la insurgencia, ahí por marzo o abril de 1972, es que decide involucrarse en este conflicto directamente. Acuérdense que en 1977 se cortó la ayuda militar por parte del gobierno del presidente Jimmy Carter a El Salvador, y esta ayuda militar se retomó hasta 1980, cuando el mismo presidente Carter aprobó el envío de equipos antimotines, equipos de transmisiones y otro material no letal de alrededor de 5 millones de dólares. El 81, después de del fracaso de la ofensiva final que lanzó el FMLN, el nuevo gobierno del presidente Reagan decidió aceptar el reto a las guerrillas marxistas en la región,
y así es como se envían los primeros que vinieron aquí fueron 15 boinas verdes, y después vino un equipo para la Fuerza Aérea y después vino otro equipo de asesores para la Fuerza Naval. A partir de ahí las Fuerzas Armadas salvadoreñas sufren el mayor cambio, no solo a nivel organizativo, sino que a nivel de educación o entrenamiento y a nivel de armas y equipo, como no lo ha sufrido ningún ejército latinoamericano en el siglo XX. Este cambio suponía la creación de nuevas unidades, pero también suponía la capitalización de la experiencia norteamericana en Vietnam, es decir, el uso de la tecnología, de las nuevas tácticas y técnicas, el uso de las tropas de asalto, básicamente, como ya lo han mencionado. Los paracaidistas estuvieron desde el principio del conflicto operando, pero no bajo ese concepto de tropas de asalto, es decir, fijar a una fuerza guerrillera superior y tratar de destruirla en el momento, en ese lugar en que se le ha fijado. Esta capacidad la tuvimos hasta 1983, porque muchos hablan aquí de que 1 millón diario en ayuda militar, ¿verdad? Pero no es así. El millón es la suma de la ayuda militar más la ayuda económica al gobierno, primero de la Junta Revolucionaria de Gobierno y después del presidente Duarte. Es decir, ahí ustedes deben de sacar el 40% de estos eran fondos militares y el 60% eran fondos de ayuda al gobierno, más que todo para ayudarle al gobierno a pagar planillas y la reconstrucción de infraestructura. Y todavía del 40% que nos quedaba a nosotros había que hacerle una prorrata, porque había que pagarle al gobierno de los Estados Unidos el 5% por manejo de este fondo, así como el banco nos quita por manejo de nuestro dinero. Entonces, pero la ayuda fue creciendo, es decir, fue creciendo. Desde los primeros 10 helicópteros que vinieron aquí en marzo del 81, 10 más que vinieron a finales, y así empezamos a llegar hasta tener una flota de más de 100 helicópteros, de los que 82 eran más o menos de procedencia estadounidense. Ahora, cualquiera puede decir, chicas, 100 helicópteros, y si le podemos meter 10 soldados a cada helicóptero, podríamos poner un batallón de 1000. Pero miren, es como cuando usted tiene varios carros en su casa y compró uno este año, compró el otro año y así. Entonces, no los tiene en uso todos porque alguno está en reparación, otro se lo prestó a su hermana. Así era con nuestra flota de helicópteros. Algunos estaban en reparación porque habían sufrido fuego antiaéreo de la guerrilla, otros estaban en su mantenimiento que le correspondía porque ya había llegado a la hora. Otros habían sido destruidos, otros en accidente mientras los pilotos aprendían a volar. Entonces, todavía es oscuro. O sea, yo no les podría afirmar cuál es el porcentaje. En algunos de mis libros hablo de esos porcentajes en cierto momento, pero así a lo largo de la guerra no les podía dar un dato concreto. Pero yo creería que entre 20 máquinas y 30 era más o menos la disponibilidad para colocar por lo menos un batallón de 300 hombres en la primera ola de asalto. Cerrón Grande, que se hizo en junio del 84, el primer grupo de asalto que llegó ahí como entre las 6 y 10 de la mañana, era más o menos de 300 hombres. El segundo asalto fue de otros 300 y logramos colocar en menos de una hora casi 600 hombres. En el momento sobre las fuerzas de las FPL, incluso un helicóptero aterrizó una de sus patines, aplastó a un guerrillero que estaba ahí, porque él pensó que iba a ir de pasada y no, ahí se plantó el helicóptero. Entonces, más o menos ese podría ser el estándar, ¿no? No es que teníamos los 100 y que lo podíamos utilizar de una vez, ¿no? Eso fue poco a poco, pero sí, 300 hombres en el terreno, como ya lo han explicado ellos, es una fuerza que te puede destruir en cuestión de minutos, sobre todo estas tropas como los paracaidistas o los del batallón Atlas, que estaban entrenados precisamente para utilizar esa efectividad del uso de este helicóptero. Esa es el uso de una táctica aprendida por los norteamericanos en Vietnam, pero la tecnología jugó un papel muy importante, como ya lo ha mencionado aquí el señor Salazar. Tuvimos la capacidad a través de la radiobarometría de interceptar las comunicaciones del enemigo
en todos los niveles, en el nivel estratégico y en los niveles operativos. Y para responderle, sí teníamos en Huazapa, en Roblar, teníamos aquí en el volcán de San Salvador, teníamos en La Laguna también, allá, o sea, teníamos una red de repetidoras y de escuchas muy completa, quizás cuando íbamos ahí por las 18:20, que fueron también blancos muy apetecibles para las fuerzas especiales de ellos, porque precisamente esta triangulación, miren, es una triangulación terrible, pues yo he entrevistado a gente en la ex guerrilla que me hablan, ¿verdad?, de que estaban haciendo algunas coordinaciones y a los 10-15 minutos estaba una flota de helicópteros dejándoles caer cantidad increíble de bombas. Algunos de ellos quedaron enterrados, fueron dados por muertos y después aparecieron, otros murieron, como ya lo menciona. O sea, esa capacidad llegó a representar una situación a los mandos estratégicos de la guerrilla, una situación en la que estaban expuestos. Si antes ellos podían decidir dónde, cómo y en qué momento atacarnos, ahora ellos recibían un poco de su mismo chocolate. Nunca tuvimos la capacidad de los sensores térmicos, pero sí recibíamos este apoyo a partir de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tanto del destacamento que tenían en Honduras como el que tenían en Panamá. Pero sí teníamos la capacidad de infrarroja. Nosotros tuvimos un grupo de reconocimiento aéreo, quizás solo los colombianos nos pudieron emular y superar con su guerra. De ahí no ha habido otro ejército latinoamericano con la capacidad que nosotros tuvimos dentro de la guerra. Y esta capacidad nos permitía rastrear. Bueno, cuando yo estuve en los infantes de Marina, a mí me daban fotografías aéreas y fotografías de satélite de los campamentos de la guerrilla, y usted ahí veía claramente las trochas alrededor de los campamentos por donde ellos se movían, la trinchera, la medida de la trinchera, si era una trinchera abierta y tenía cubierto. O sea, era una capacidad pasmosa lo que la tecnología nos dio. Lastimosamente no siempre se pudo utilizar con efectividad, porque esta, sobre todo la fotografía satelital, era producida por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces esa venía de Panamá a Estados Unidos, a un cuartel central donde estaba concentrada esto. Luego lo regresaban al Comando Sur y el Comando Sur nos la daba a nosotros. Y claro, nosotros íbamos con los infantes de Marina, ah sí, miren, aquí estuvieron, aquí pasaron, aquí estaba la cocina, aquí está donde enterraron algunos muertos, ya están los restos. O sea, 24, 72 horas después llegábamos nosotros. Solo una vez tuve la oportunidad de sí llegar en el momento que ellos estaban retirando y poderlos sorprender, ¿no? Pero, o sea, eso no siempre fue así. En ese sentido fueron más eficaces los que ellos hablan de la PRAL. Las patrullas de reconocimiento de largo alcance aquí se estrenaron en el 83, en la operación que formó parte de la campaña de pacificación Paz y Bienestar para San Vicente. De hecho, el aparecimiento de la PRAL es lo que hace que después el comandante de la zona, Mario Cibrián, creyera que había todo un proceso de conspiración y que no era posible, que cómo íbamos a saber al centavo dónde estaban los campamentos, y etcétera, etcétera. Pero era porque a la par de ellos estaba durmiendo la PRAL. Y la PRAL, su objetivo no era trabar combate con nadie, simplemente era señalarle los objetivos a la Fuerza Aérea. Después, un comandante nuevo llegó a la PRAL y dijo, bueno, miren, pero si tenemos la capacidad de poner la gente a la par de los campamentos, de poder ubicar al mando estratégico de algunas unidades del enemigo, ¿por qué no crear la oportunidad para también atacarlos? Y así es como nacen las patrullas Hacha. Las patrullas Hacha están inspiradas en el SAS británico, es decir, es gente que va a golpear a su blanco y aprovechan la inteligencia obtenida a través de las PRAL. Quizás la operación más exitosa fue la cuando se emboscó y murió Jesús Rojas en Guajila, que acababa de dar. No, en Guajila dio arriba de Guajila él dio una conferencia de prensa, apareció en los medios y en cuestión de horas la Fuerza Aérea fue capaz de plantar una unidad PRAL y una unidad Hacha. La PRAL iba a servir como unidad, en este caso de comunicaciones. Y la PRAL se ubicó en una, o sea, ahí fue una curva. La PRAL, los Hachas se ubicaron por la posible ruta por la que Jesús Rojas se podía haber movilizado en vehículo.
con tan mala suerte, que él escogió esa ruta y ahí fue como fue emboscado y murió Jesús Rojas. Esa es una de las operaciones más exitosas que hace en combinación la PRAL con los Hacha. Y marca ese momento de 1991 el estándar ya de ejecución a ese nivel, utilizando tecnología y gente especializada en esos niveles que ya en el 83 el FMLN nos había enseñado a que se podía hacer. Así que la experiencia norteamericana, su entrenamiento, el uso del equipo y sobre todo, recuerden que la Fuerza Armada de los años 80 era un ejército entrenado para una guerra regular. Nosotros no sabíamos nada de contrainsurgencias, mucho menos de combatir a una guerrilla. Los norteamericanos nos trajeron esas enseñanzas y nos ayudaron. De hecho, desde 1982 en adelante, todas las promociones de cadetes fuimos entrenadas enteritas. O en la Escuela de las Américas en Panamá, mientras tuvo su sede ahí, o en la Escuela de las Américas en Fort Benning, cuando pasó a Fort Benning, después de 1984, y una promoción de cadetes que fue directamente a la Escuela de Infantería en el Fuerte Bravo. O sea que desde el 82, todas las promociones de cadetes fuimos entrenados en Estados Unidos. Y yo les digo a muchos que estudian los conflictos centroamericanos, gracias a Dios, nosotros no seguimos la experiencia guatemalteca ni seguimos la experiencia de otros países africanos. Tenemos que reconocerle a los Estados Unidos su enseñanza en el valor del trato a los prisioneros de guerra, el trato a la gente civil. Y todas estas promociones de cadetes que fuimos en esa época capitalizaron esta experiencia cuando ellos, ya como comandantes, estuvieron en Irak, están hoy en Mali, han estado en el Líbano y están en Afganistán. Yo recuerdo en la década, a finales de la década de 1960, en donde habían guerrillas aquí en América Central, habían guerrillas en Guatemala, habían guerrillas en Nicaragua. Se hablaba acá en los medios, en los espacios políticos, en la Universidad Nacional, de un fatalismo geográfico, que el territorio salvadoreño era imposible para desarrollar una guerra de guerrillas. Inclusive circuló, la AGEUS hizo circular una conferencia que dio un asesor, un consejero militar americano en la Policía Nacional, donde hablaba exactamente de eso. Entonces, cuando yo escucho los relatos de ustedes, y este conflicto es casi inconcebible, ¿verdad? De que algunos frentes, como el que describe acá Rigoberto, el de en piedra, ¿verdad? Otros frentes como Usulután, una planicie sin montaña profunda, sin árboles, hayan podido sostenerse. Y a pesar de todas estas innovaciones tácticas y ese desarrollo de la capacidad militar de la Fuerza Armada, no fue posible obtener una victoria militar. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de esto? ¿Qué fue lo que hizo imposible en El Salvador una victoria militar? Armando, comenzamos con usted. Ahí sí ya me da que... Yo lo que creo es que, incluso leyendo los documentos publicados en internet por los norteamericanos, incluso hay un documento de 1988 que es algo así como evaluación del estado del conflicto en El Salvador. Exactamente, ahorita no recuerdo, pero proviene de una dependencia SWOR o una unidad que se llama SWOR, no sé qué, de operaciones especiales, pues. Y ellos dicen, bueno, miren, el ejército tiene, o sea, ya ellos plantean un problema serio. Políticamente Duarte estaba altamente desgastado, además la oligarquía no lo quería, pues, dentro del alto mando de la Fuerza Armada también tenía resistencia fuerte. Estaba también la situación de que en los funcionarios del gobierno, yo aquí hablaba del millón y medio diario, ciertamente buena parte iba para la cuestión económica, para sostener la economía de guerra, pues, porque es una economía de guerra, pues. Y ellos ahí
interesante, dice, miren que el ejército está trabajando, no está trabajando para ganar la guerra, pero está trabajando para no dejar de vencer al FMLN. Un planteamiento de ese tipo hace, o sea, una situación de como de ellos en ese periodo, según esos documentos del periodo, hablan de un estancamiento, pues, de una situación de estancamiento. Pero también, ahí con la pregunta específica, o sea, hay muchísimos factores, pues, el FMLN ya después del 87-88, entiendo yo de que comienza también un ascenso operacional. Ya todas las dislocaciones que se produjeron en el 85, 86, 87, comienza a ser un ejercicio mucho mayor de concentración. ¿Ya? Es más, bueno, la segunda ataque a la Brigada del Paraíso sucede en el 87, hubo otra en el 88, pero esa no fue de infiltración, la del 88, sino que fue de un ataque, parecer, yo no tengo el dato exacto, sino que fue un ataque con lanzacohetes, ¿no? Externo, y que muchos de ellos no funcionaron, ¿no? Entonces, pero todo el proceso de dislocación también que se produjo de parte del frente, derivó en cierta medida un mayor contacto con la población, lo que también permitió recuperar las pérdidas y las bajas que también se habían tenido, que eso tampoco hay por qué decir que no sucedía, ¿no? Porque todas las campañas del 83, 84 y todo eso, era un montón de bajas también que sucedían. Además, por ejemplo, todo ese periodo, la afectación de las operaciones militares del ejército sobre la población civil en las zonas que nosotros llamábamos de control, eso fue fuerte, ¿no? Bueno, el 86-87 también, la operación Fénix en Guasapo, hay un desalojo de población, pues si la población salió en Quinta para Chalatenango o para refugios. Después entraron con el Chávez Carreño, el 87, a Chalatenango, ahí hubo captura masiva, pues, y desalojo masivo de población. Ahí la misma población se tomó una iglesia para protestar y hacer valer su derecho de permanencia. Y un año después se dieron las repoblaciones, por ejemplo, comenzando con San José de las Flores. El punto es, bueno, ¿por qué no hubo victoria militar? O sea, eso con todo lo del tren de logístico que tenía los Estados Unidos con el ejército, porque tampoco nunca lo perdieron. Pudo tener una certeza en un momento determinado por todas las discusiones con el Congreso, ¿no? Que era un problema que también estaba ahí con Reagan. Y con Bush, cuando llega Bush, que entiendo que fue en 89, al principio del 89 habrá sido, o sea, Reagan terminaba ya en el 88, ya la cuestión de los gringos ya había cambiado, y en todo eso, bueno, había mucha situación política planteada por parte del frente, ¿va? Y encima de eso, bueno, más adelante se da también, bueno, ya inicia todo un proceso también de contacto, había equipos de por medio, pero también el frente recupera más apoyo internacional, cosa que había bajado después de la dislocación de tropas. ¿Por qué no hay una victoria militar? O sea, el FMLN hizo el esfuerzo de la ofensiva de noviembre. No se pudo. Tampoco, no se hablaba ya en ese tiempo también de creación de destacamentos insurreccionales por parte del frente. Pero una insurrección tampoco se dio. Pero lo que también sí se dio fue un bombardeó algo socado en zonas populares, ¿no? Y eso, porque uno estando en la guerra y por años este y lo otro aguantando bombardeo, cuando llegaba un avión uno o un helicóptero, pues sí, también había que protegerse, ¿no? No es que no va a estar con el pecho esperando a que nos pegaran los roquetazos en el pecho, pues eso no pudo haber sido así. Entonces, ahora yo siento que también el 89 dio una señal importante
Y yo creería que tanto que podrían haber tomado un cambio de rumbo, digamos, de los Estados Unidos, pero también ingresó otro factor en la guerra, que fueron los misiles. Misiles rusos y misiles norteamericanos, ¿no? A mí no me preguntan cómo conseguían, porque yo no estuve en eso. Ah, pero de que sí, existían, sí. Y bueno, y muchos durante la ofensiva no funcionaron. O sea, los dieron chavillados, salieron sopladas las pausadas. Sí, es cierto. Entonces, ese fue un factor también importante, que políticamente o estratégicamente hubo una relación distinta para apoyar más una solución negociada que seguir el curso de la guerra. El frente también tenía muchas presiones, creo yo, a nivel internacional, porque se iba también secretario general de las Naciones Unidas, Pérez de Cuellar, ¿no? Y entraba después en otro lugar, y creo. Entonces, que ya que Pérez de Cuellar había hecho mucho esfuerzo con el paro de Soto, no sé cuánto, y había mucha presión internacional, incluso entiendo yo en los cuadros que trabajaban a nivel diplomático y en solidaridad, también por avanzar un poco más en la negociación. Pues, además, era pasar más tiempo realmente en la guerra y el desangramiento era fuerte, pues. Era fuerte para el comando. Entonces, no me pregunte por qué hubo una victoria militar, pero si no hubieran dado posiblemente esas condiciones o esas situaciones, la guerra hubiera continuado e hipotéticamente cualquier cosa pudo haber sucedido porque los Estados Unidos sí había decidido de bajar la ayuda y el FMLN sí ya tenía misiles. Y la tropa del ejército, sin la fuerza aérea, el comportamiento hubiera sido seguramente distinto. Sí, muy brevemente, capitán y Rigoberto, antes de darle la palabra aquí al público para que participe en este conversatorio, siempre primero. Yo solo quiero agregar algo que se me quedó cuando mencionaba, ¿verdad? Que efecto tuvo la Fuerza Aérea en una zona que no tenía la importancia, como habíamos dicho. Sin embargo, en algún momento yo me trasladé hacia el Cerro de Guazapa por alguna misión que me habían enviado y fui testigo de un bombardeo de armas químicas. Tal vez ustedes pudieron mencionar el napalm. Y me encontraba yo ahí en Palo Grande, un territorio muy bonito dentro del Cerro de Guazapa, una de las partes del Cerro de Guazapa, y hubo un bombardeo de armas químicas, napalm. Un efecto realmente terrorífico. Así terrorífico, ¿verdad? Los efectos que deja, las lesiones que deja en el cuerpo, y yo fui testigo de muerte de una señora, ¿verdad? Y heridas gravísimas en otra señora. Eso nunca se pudo documentar. Dicen de que Marianela García Villa, cuando ella murió, pues, ¿verdad?, llegaban por eso precisamente para documentar ese hecho, y además de eso, la masacre que se hizo allí en la cuesta de Guadalupe, ¿verdad?, y Tenango. Ella llegaba precisamente, dicen que para documentar esos hechos. Nunca se documentó nada, ¿verdad? Nunca se pudo probar nada, pero tampoco existen documentos que prueben de que también se volvió a dar ese tipo de cosas después, ¿verdad? Pero sí, yo fui testigo, incluso lo menciono en mi libro, ¿verdad? Digo, yo no sabía qué era, decía, no sabía qué reacción tenía Napal y qué reacción tenía el fósforo blanco. Me quedó la duda de qué era, sí. Pero sí que era arma química, sí lo era. Sí. En realidad, y usted puede comentar esto después, hay una autorrestricción en esta guerra. Es cierto, hubo experiencias con el napalm, pero hubo una restricción. Estados Unidos tampoco quiso proporcionar equipos militares como los helicópteros Cobra, ¿verdad?, que eran mucho más devastadores que el UH-1M, ¿verdad?, y que los Hughes 500. Entonces, tal vez usted, capitán, para darle ya la palabra al público, pueda comentar un poco sobre esto y sobre la ausencia de una decisión militar en este conflicto. En el libro La muerte del cielo, tomo 1, que se vende en la UCA, están documentadas las
dos o tres únicas oportunidades en 1982 que la Fuerza Aérea utilizó napal. Este napal no venía del apoyo norteamericano, sino que eran unas bombas de napal que nos habían quedado de un lote que le compramos a la Yugoslavia, ¿no? Por eso las bombas de napal nuestras, de la Fuerza Aérea, son casi idénticas a las rusas. Y se usaron en 1983 en tres operaciones, una en Colchagua, que la relata un comandante del ERP, otra en cerca de la Guacamaya, que la relata en lo que estuvieron en la batalla de los 22 días, en WhatsApp no recuerdo realmente, pero ahí están documentadas en ese libro. Lo que pasa es que yo leí el libro, Piedra, y leí minuciosamente la descripción que él hace de las víctimas de las heridas supuestamente de napal, pero no son víctimas de napal. Lo que pasa es que aquí se ha confundido el uso del napal con el fósforo blanco. Ustedes saben que el fósforo blanco causa unas quemaduras terribles en el cuerpo humano, quizás mucho más que el napal, que es gasolina. Pero aquí la única arma que tenía el fósforo blanco nosotros utilizamos durante la guerra es el de los cohetes de señalización de posiciones enemigas que usaban los aviones de reconocimiento O-2 que nosotros teníamos, y por una simple y sencilla razón, esto viene de la época de Vietnam. El cohete de fósforo blanco, una vez que la aeronave ha identificado el blanco enemigo que quiere que otros aviones con mayor poder ataquen, le señala su blanco utilizando los cohetes de fósforo blanco, porque estos cohetes, a diferencia de los cohetes explosivos, cuando explotan dejan una gran columna blanca, que es la que los pilotos de los aviones de combate, cazas o cazabombarderos, logran divisar desde arriba para poder lanzar sus bombas ahí. Entonces, no me cabe la menor duda de que algunas personas en los diferentes frentes de batalla pudieron haber sufrido alguna lesión por alguno de estos cohetes, pero no es uso de fósforo blanco como en otras partes del mundo en el que hay bombas de fósforo blanco y hay cohetes hechos de fósforo blanco. Eso es totalmente diferente. Y pues con el napal, como les digo, sobre el 82, ¿por qué no hubo una derrota militar? Miren, aquí hay dos cosas que impidieron una derrota militar por parte de las Fuerzas Armadas. Que impidieron una decisión militar a favor de las Fuerzas Armadas. Lo primero fue el 89, la ofensiva del 89. ¿Por qué? Porque a pesar de que las Fuerzas Armadas habían obtenido una contundente victoria militar en el terreno, yo he afirmado en otro de mis libros que el asesinato de los jesuitas constituyó la mayor victoria estratégica de tipo político del FMLN. ¿Qué es? ¿Cómo influyó esto en el campo de batalla? De una manera decisiva. Ese fue el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos y su alto mando, tanto en el Pentágono como en el Comando Sur, decidieron que el apoyo irrestricto que había hacia las Fuerzas Armadas salvadoreñas se le endosara al presidente Cristiani, que ya había, en la toma de posesión de su cargo, en mayo del 89, llamado a conversaciones de paz al FMLN. Es decir, yo me puedo pelear con todo, menos con la cocinera. ¿Ya? Estados Unidos le quedó claro que ese momento había que endosarle el apoyo al gobierno civil salvadoreño y forzar a los que en ese momento detentaban el mando de las Fuerzas Armadas a no buscar ya una victoria militar. Lo otro, y que bien ha sido olvidado, y muchos escritores anglosajones han calificado de otra manera, es que miren, a diferencia de lo que todo el mundo cree, de que la última batalla de la Guerra Fría fue Cuito Cuanavale, allá en Angola, en febrero del 88, la última gran batalla de la Guerra Fría fue la de nosotros, en noviembre del 89, en las calles de San Salvador y otras de las principales. De tal manera que en diciembre, o sea, casi un mes después, en la reunión que tuvieron en Malta
no específicamente en la isla, sino en los dos cruceros, el norteamericano y el ruso, que se anclaron en Malta para posibilitar la conversación entre Gorbachev y George Bush, que entonces era el presidente. La cuestión centroamericana salió a la luz en esa conversación. George Bush, dándole una salida muy olímpica a Gorbachev, le dijo: tenemos este problema con sus misiles. Sabemos que los sandinistas se lo han dado a los rebeldes salvadoreños y posiblemente ustedes no se dieron cuenta, entre comillas. Los rusos hacen una investigación y se dan cuenta que del arsenal de misiles antiaéreos que ellos le proveyeron al Ejército Popular Sandinista, una parte de esos misiles apareció en manos rebeldes del FMLN. Parte de esta partida después es obligada para que la guerrilla la entregue. Pero hay otro grupo de misiles, como un misil lo dice Salazar, unos comprados a la contra o enviados por los sandinistas, decomisados a la contra, que eran los misiles norteamericanos Red Eye. Y los otros eran misiles, si bien de diseño ruso, de fabricación norcoreana, que son los que les habla que salieron soplados todos esos y que vinieron para la ofensiva del 89. Ese lote de misiles norcoreanos, pues Shafiq Handal en sus memorias menciona que él y Lorena Peña fueron parte de la delegación del FMLN que los fue a negociar allá a Corea del Norte. Así que no lo digo yo, lo dice el PC. Y uno de sus máximos dirigentes. Entonces es cierto, esos misiles de procedencia norcoreana no sirvieron, no eran capaces de fijar el blanco en las minas térmicas. Cosa contraria cuando vinieron los misiles de procedencia rusa que el EPS le pasó al FMLN. Entonces, esta nueva circunstancia en la Guerra Fría, en la que termina y se desmonta en ese momento, viene a reforzar la otra en la que Estados Unidos decide, miren, bueno, si la ayuda militar en 1990 y 91 no superaba ni los 100 millones de dólares al año, cuando anteriormente habíamos tenido hasta cerca de 300 millones al año, o sea, Estados Unidos se plantó. Esto es bien desconocido, hasta yo lo desconocía, si hace quizás alrededor de 2 años empecé a encontrar la documentación y hablar con la gente, y entonces me he dado cuenta de que Estados Unidos nos dobló la mano, ¿no? Pero qué bueno que pasó. Para los que estábamos allá en la trinchera en 1989, 90 y 91, miren, así que no es nada bonito aguantar esos porrazos tirados. Nosotros que por lo menos teníamos asegurada nuestra logística y los compañeros ahí, entonces créanme que aunque hubiese podido ver las posibilidades de una victoria militar por parte del ejército salvadoreño, hubiera sido un sufrimiento innecesario. Ya ninguna de las potencias, de las dos grandes potencias de la Guerra Fría, quería saber nada de guerra. Y de hecho, desmontaron la confrontación porque ahí terminó la Guerra Fría. Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad al público asistente para que hagan alguna pregunta, ¿verdad? De manera breve, concisa. A ver, ¿alguien me puede ayudar a distribuir la palabra? Sí, con micrófono, sí. ¿Será necesario el micrófono? Sí, yo creo que sí. Buenas noches. Hoy he visto varias veces en las redes sociales gente que dice que no sirve de nada celebrar la paz 27 años después. También dijo Silvia al empezar que la paz es una construcción, y es una construcción diaria, ¿verdad? Yo pienso que solo los que no saben lo que es la guerra piensan que no ha servido de nada. Pero de su perspectiva, ¿ha servido de algo la firma de la paz? ¿Cómo ven ustedes 27 años después el país de haber estado en el conflicto debajo de la bala, ¿verdad? Porque criticarlo desde las oficinas, las universidades, es otra cosa. Sí, es que uno de ustedes puede contestar lo que quieran comentarla, ¿verdad? Mire cómo estamos aquí, dos exguerrilleros, un militar.
Y yo le apuesto que ninguno de nosotros tiene miedo de que al salir nos van a esperar ahí unos encapuchados y nos van a meter en un carro y nos van a matar. Esa es una de las ganancias de este país. Pero vayamos a las cosas más. Miren, nosotros le entregamos una democracia a los políticos de este país, que ellos hayan fracasado en construir un mejor país que el que nosotros les entregamos, esa es cosa de ellos. La mayoría de los que critican los acuerdos de paz es la gente frustrada, pero muchos tienen razón de esa frustración. Muchos empuñaron las armas en uno y en otro bando y son los olvidados, tanto de un partido como de una institución. Claro, esa gente no le va a hablar más que de lo difícil, crudo y cruel que ha sido sobrevivir para ellos. Hoy decía Ana Guadalupe Martínez en una entrevista: mire, yo no tengo miedo de venir aquí a hablar con el general Vargas, porque sé que cuando salga no me va a pasar nada. Pero eso ya lo damos por hecho, pero lo damos por hecho nosotros que vivimos eso y que tenemos el contexto. Los de 35 años para atrás, que no lo vivieron, o sea, que ni siquiera se pueden imaginar lo que era una guerra, pues sí, lo primero que preguntan es ¿por qué peleaban? Otro mismo de ellos les contesta: mira, si siempre aquí se han peleado por el poder, se han peleado por el dinero, que más de qué, que ya. Miren, esas son consecuencias fuera de lo que son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz vinieron solo a darle fin a un conflicto entre dos fuerzas beligerantes y le permitió a una de ellas incorporarse al juego político. El fracaso que estos políticos de todos los signos han tenido en construir nuestra democracia ya no era parte de los acuerdos de paz. Yo creo de que el hecho que nos encontremos aquí, ¿verdad?, diferentes actores de hechos históricos importantes de nuestro país, no es precisamente hacer una apología de la guerra. No es saludable, ¿verdad?, bajo ningún punto de vista, ¿verdad?, porque eso causó extremo dolor, inmenso dolor, pues, ¿verdad?, destruyó familias, separó familias, ¿verdad?, y en fin, un montón de cosas que uno no quisiera que recordar, pues, ¿verdad? Pero además de eso, tampoco vamos a burlarnos de esos hechos históricos tan importantísimos que marcaron la vida de nuestro pueblo, que marcaron la vida de una generación como la nuestra, ¿verdad? Y siguen marcando la generación de ustedes, como ustedes que están muy jóvenes, o los hijos de ustedes. Porque esto, las consecuencias vienen a repercutir incluso 40, 50 años más tarde, pues, ¿verdad? Y entonces la obligación aquí es prácticamente tratar de reconstruir este país y en qué pueden aportar ustedes. Ya dijo aquí, ¿verdad?, el capitán, ¿verdad?, de que esto se le entregó, ¿verdad?, a unos políticos que lo hicieron mal. Sí, lo hicieron mal y lo siguen haciendo mal. Pues sí, lo siguen haciendo mal. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo ustedes como nueva generación? Bueno, el hecho de que estén aquí escuchando a estos actores es bien valioso, ¿verdad? Ustedes van a transmitirlo más tarde a su familia, ¿verdad?, a sus hermanos y todo eso. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque yo creo de que la contribución, ¿verdad?, que se está haciendo a la memoria histórica es bien valiosa. Miren, quizás me voy a ampliar un poquito, ¿verdad?, en este asunto. Nuestro país tiene una riqueza de historia, de lucha revolucionaria increíble, de las más grandes de Latinoamérica. Remontémonos un poquito al Indio Aquino. Si la lucha de ese hombre, ¿verdad?, y su insurrección salió precisamente en la posición de la tierra. Un problema de los que toda la vida nos ha quejado de este país tan chiquitito y tan mal distribuida la riqueza. Tienen ustedes al Indio Aquino que se insurreccionó en un momento en que las tierras estaban siendo robadas para dárselo a los productores, para hacer haciendas añileras. 100 años más tarde, ¿verdad?, vuelve a haber otro levantamiento campesino, siempre por la posición de la tierra.
la gran injusticia social de este país, ya no para el añil, sino que para el café. Y 50 años más tarde vuelve a haber otro levantamiento, y siempre la misma razón. Aquí no es cuestión de mencionar comunismo ni cosa de eso, que vinieron los rusos y nada de eso. Eran los problemas económicos, políticos y sociales de nuestro país los que nos estaban preocupando. No es que estaban exportando el comunismo, ¿verdad?, y que había que traerlo, ¿verdad?, de otras partes. No era eso. Si las raíces que provocaron nuestro conflicto social, ahí están latentes todavía en nuestro territorio. ¿O no es cierto? Ahí tenemos los problemas. Vean ustedes las injusticias sociales que se debaten en nuestro país en este momento. Extrema pobreza, ¿verdad?, emigración, en fin, falta de oportunidades económicas, políticas. Digamos de que los acuerdos de paz nos llevaron a algo. Sí, nos llevaron a algo, ahí podemos nosotros leer lo que se nos antoje en la calle, pero eso no es suficiente. Hay otras cosas, otras necesidades grandes, básicas, ¿verdad?, que no están solventadas. Aquí hay una deuda social grande con nuestro pueblo. Sí, buenas tardes. Qué bien que hay esta oportunidad de conocer los diferentes puntos de vista. Yo solo quería hacer una acotación sobre el tema de, es decir, la guerra por sí no era el fin. La guerra tenía un contenido político. Y es por la pregunta que usted hacía, porque en realidad el apoyo que tenía la guerrilla era lo que le daba el sustento, el poder estar en esas circunstancias que decía don Rigoberto, que en condiciones de que no hay arboleda, territorio árido, y que sin embargo ahí vivían. Y vivían porque ahí había gente que les apoyaba. Por eso es que vivían, y por eso. Y eso tiene también toda una experiencia, porque la experiencia de Vietnam también fue una experiencia de la guerra de todo un pueblo, que fue la estrategia aplicada por todas las guerrillas, donde había una. Es decir, un pueblo que tenía, como bien dice don Rigoberto, problemas y que eso. Entonces, un poco la pregunta es, porque no quedó ahí en el vacío, que la capacidad de la subsistencia de la guerrilla tenía, y en realidad, porque a veces eso poco se discute, y quizás en eso sería la pregunta, es decir, es como las elecciones no es el fin. Son estrategias para los cambios, como la guerra. Si la guerra no era pasar todo el tiempo en guerra, la guerra era para hacer cambios en el país, no era el fin. Por eso tiene sentido porque la guerra tenía que terminar y porque tenían que haber acuerdos de paz. Y claro, los cambios vienen precisamente, lo hacen las transformaciones, las hacen los pueblos, no los hacen unas personas determinadas. Eso ha venido de la historia. Cuando han habido cambios, transformaciones radicales en los países, porque los pueblos se lo han propuesto, y eso es lo que pasó. ¿Cuántos años, décadas y décadas de venir luchando este país? Y precisamente fue obligado a llegar a esa guerra. Claro, los contextos internacionales cuentan, pero solo lo que la pregunta, para porque sé que estamos contra el tiempo, es decir, eso de el contexto de la guerra, o sea, cómo desde el punto de vista ustedes ven la guerra, porque como si la guerra era una lucha política, la guerra era un instrumento para poder obligar a que las cosas cambiaran y no era el fin, porque eso, bueno, les creó un conflicto. Ya hoy en paz, pues, cuando se habla del guerrillero con el soldado, con el militar, dice, pues sí, si yo estaba equivocado, estaba medio enganchado, de que estaba peleando por la democracia, pero hoy podemos hablar de esas cosas. Pero quizás un poco si nos pudieran, desde el punto de vista de la experiencia, el contexto de la guerra y por qué es que los acuerdos de paz, porque al final la guerra pues no tenía sentido como lo mencionaban ustedes. Sí, yo creo que vamos a ir todas las preguntas que restan, ¿verdad? Y yo les voy a pedir a los participantes que hagan preguntas, no comentarios, porque no tenemos tiempo para los comentarios. Sí. Gracias, presidente.
noches. Muchas gracias por la oportunidad de venir a contar su historia muy enriquecedora para quienes somos generación posguerra. Yo me imagino que en ese tiempo ambos bandos tenían el deseo de desarrollar la victoria. ¿Cómo se vivió en las trincheras la noticia de la firma de los acuerdos de paz? Buenas noches, muchas gracias a los tres panelistas por aceptar la invitación. Yo tengo una pregunta hasta el día de hoy. ¿Cómo fue posible que durara una guerra 12 años? Dadas las condiciones que ya ustedes han más o menos esbozado. Es decir, si nos vamos a pelear para que cambien las cosas, pues sí, démonos duro 3, 4 años, pero ¿por qué duró 12? Es demasiado. Entonces, ahí tiene que haber una explicación para esa prolongación de la guerra. Que es muy complejo eso, y que creo que en buena medida podría dimensionarnos con mayor justeza el gran valor que tiene el haber parado la guerra, aunque, como usted más bien decía, probablemente en las altas cúpulas del planeta. ¿Por qué las altas cúpulas del planeta se fijaron en este puntito? Esa es otra cosa que a mí me inquieta. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué corona tenemos para que se hayan fijado nosotros de esa manera? ¿Cuánto nos ayudaron ellos después de la guerra? De habernos obligado a mantener 12 años. En fin. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Espero ser puntual y no pecar ni ignorante, ¿sí? Para el estudio de la historia, yo considero, bueno, en el estudio de la historia es necesario tener reliquias históricas, ¿sí? Entre ellos, pues, los testimonios, documentos como tal, ¿no? Los archivos del ejército tengo entendido que aún siguen cerrados al público en general, para investigadores, etc. Para tener una historia más clara, para encontrar la verdad que nos decían al inicio, esa verdad histórica que pues muchos como sociedad buscamos, ¿qué repercusiones tendría la apertura al público, a los investigadores, a los historiadores, a los interesados en la guerra, ¿no? La apertura de los archivos del ejército y por qué no se ha hecho hasta el día de hoy? Buenas noches, les agradezco a todos pues, sus testimonios aquí. Y me interesaría mucho que ahondaran en la idea de paz en la que se está hablando en este conversatorio. Porque si bien aquí podemos hablar de que pues, están dos guerrilleros y un militar sentados en la misma mesa, el país sigue sufriendo una violencia que si bien no es de la misma índole entre bandos políticos y con una cuestión ideológica, podríamos hablar que es de la misma magnitud cruenta. Entonces, en este sentido, que ustedes vivieron la guerra y que están aquí hablando ampliamente de su vivencia, quisiera que a través de eso pudieran, ¿cómo se ve la violencia actual a partir de la violencia que se vivió en la guerra? Y si hay una línea que vaya desde allá hasta acá, ¿no? Y entonces pensar cómo los acuerdos de paz, en realidad, ¿qué tanta paz hay en este país? Después de la guerra, cuando la población civil sigue viviendo una guerra en donde vive y bueno, en cómo se mueve en este país. Gracias. ¿Una pregunta más? Buenas noches. Mi nombre es Marco Argumedo. Soy coronel piloto aviador, retirado de la Fuerza Aérea. Me gradué en el año 81 como subteniente y como piloto. Estuve durante todo el conflicto volando, soy piloto de combate. Vuelo 37 y O2, y también volaba como piloto en UH. Mi intervención es porque he notado que se han utilizado muchos términos
en los cuales dan un sinsabor con respecto a la participación de la Fuerza Aérea dentro del conflicto y del conflicto en sí. Inicialmente, el interlocutor que dio la introducción, además de los temas que trató, habló de masacres. Y dijo, Mozote, no recuerdo cuál otra. Pero no se recordó mencionar la masacre de Quebrada Seca. Después de tomar las posiciones de la subversión, tomó las posiciones de Quebrada Seca de las tropas. Luego que éstas se rindieron, fueron masacrados. Pero no lo mencionan. Sí, generalmente, siempre hay una tendencia a hablar mal de las Fuerzas Armadas en ese sentido con respecto a los masacres, pero no mencionan las otras. Entonces, ese es el problema que no nos hemos llegado a reconciliar. ¿Sí? Por eso, porque no contamos la verdadera historia. Con Gerard Bonsanto somos compañeros en el Círculo de Escritores Militares. Yo soy escritor militar y escribo sobre la Fuerza Aérea. Si quieren conocer respecto a la Fuerza Aérea, en mi libro yo relato lo bueno, lo malo y lo feo. Y están a la venta en la UCA. También hablaron de bombardeos indiscriminados. Yo tiré bombas, ¿sí? Tiré bombas y yo no tiré a población civil. Nuestro objetivo era marcados por la tropa o eran marcados por los aviones O2. Escucharon de los O2 que tiraban los cohetes, marcaban. Yo vuelo O2, yo le marcaba el objetivo, volaba 37 y cuando volaba 37 yo tiraba las bombas. Con respecto a lo que como yo nos dirigía, nunca tiramos indiscriminadamente. ¿Sí? Son operaciones que quería hacer. También no se mencionó, pero existe la leyenda urbana de que pilotos estadounidenses volaban nuestros aviones. Nunca un piloto estadounidense voló nuestros aviones o helicópteros en misiones de combate. Ellos nos adiestraron, porque nos adiestraron mucho. Yo fui adiestrado por ellos, pero no en combate, sino que, y para dar un ejemplo, yo me gradué de piloto de una Fuerza Aérea en el año 81 y fui a los Estados Unidos a adiestrarme para aprender a volar jet. Cuando vine, los pilotos de la Fuerza Aérea que estaban ya en la Fuerza Aérea nos adiestraron en combate a medida que íbamos volando. Entonces, como dije, son leyendas que andan por ahí. A medida que corría el conflicto, el tiempo del conflicto, igualmente, nosotros no estábamos preparados para este tipo de guerra. Estábamos preparados para el 69, un combate, un conflicto entre dos países, una guerra entre dos países. Espero no estarme alargando demasiado. Darle tiempo a la respuesta. No estábamos preparados. A medida que pasó el tiempo, nosotros nos íbamos adaptando. Al principio, solo reaccionábamos. Atacábamos un lugar, salíamos con los helicópteros, desembarcábamos la tropa y ellos tomaban las posiciones otra vez, recuperaban y regresaban. Después no. Con la inteligencia que comenzamos a manejar, y hablaron ustedes de las fotografías aéreas, la Fuerza Aérea tuvo la capacidad de tomar fotos en los lugares en que estaba la subversión. Y eran fotos en tercera dimensión. Si nosotros veíamos, como dice Gerard, lográbamos ver la trinchera en tercera dimensión. Y esos objetivos eran los que atacábamos. No quisiera entender mucho. Como les digo, están mis libros, si quieren comprar. Pero para más o menos darles la transformación que sufrió la Fuerza Aérea, necesitaría por lo menos el mismo tiempo que tuvieron los panelistas. Algún día tal vez tengan la oportunidad. Una última pregunta y pasamos ya. Son bastantes cosas que hay que comentar. Buenas noches. No queremos que se vayan antes de que termine la actividad. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es algo que siempre he querido saber de parte de las personas que fueron actores, pues, y es básicamente qué hizo falta para que se tuviera la capacidad de resiliencia de una sociedad que venía de una guerra y que 27 años después todavía no hemos podido adquirirla, tanto las generaciones que fueron parte principal de esa guerra y los que
hemos venido posguerra y qué es lo que hace falta todavía. ¿Por qué no hemos podido lograr sanar y cicatrizar esa herida que la guerra dejó, que todos estos conflictos que venían antes del inicio de estos 12 años nos ha dejado? ¿Qué todavía es que no hemos aprendido? ¿Por qué la sociedad salvadoreña todavía, 27 años después, no sigue creyendo en los acuerdos de paz? Gracias. Ahí el señor, él pidió la palabra desde hace rato. Y ya, sí, sí. Una pregunta bien breve. Se dijo aquí que al final de la guerra se le entregó a los políticos, pero para que ustedes lo comenten, hay un teórico de la guerra que dice que la guerra es la política, pero por otros medios. Entonces la guerra también fue política. Y la política entonces es un conflicto, ¿verdad?, que todavía nos llega hasta ahora, como ustedes mismos comentaron y como el mundo que nos comentaron. Tengo un comentario sobre eso, ¿verdad? Que la guerra también es política, solo que es por otros medios, como dijo un teórico de la guerra. Muchas gracias. Ahora sí vamos a proceder a darle la palabra a los panelistas para que comenzamos aquí con el capitán y el licenciado Santos Méndez. Vamos a tratar de responder lo más rápido posible para darle oportunidad a los compañeros. Lo primero que tengo aquí, bueno, la segunda pregunta y la última, que es sobre la guerra o la política, ¿verdad? Sí. El general Clausewitz fue el que dijo que la guerra era la política por otros medios. Sí, es que no estamos hablando, nadie aquí ha dicho lo contrario. La guerra no fue una construcción de militares o de, digámoslo así, los líderes en combate de la guerrilla durante la guerra. Esta fue una decisión de gente en la política. ¿Quiénes? Bueno, los primeros que a lo largo de los años 70, por ejemplo, se robaron los resultados de las elecciones. Los que en 1980 decidieron, señores, ya no más elecciones fraudulentas y vámonos a la guerra. Y quizás la última intervención fallida de los políticos fue en el golpe del 15 de octubre del 79, donde ni los miembros, altos miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ni la dirigencia del FMLN, decidieron continuar por vías políticas, sino que se decidieron por la guerra. Entonces, una vez los políticos decidieron que nos íbamos a la guerra, lógicamente el final de la guerra no iba a estar en manos de los militares o de los combatientes en el otro lado, siempre fueron los políticos, y en este caso, como ya lo mencionaba, fueron los políticos a los más altos niveles de este planeta los que dijeron no, la guerra en El Salvador ya no va. Alguien preguntó de los archivos militares. Fíjense que oficialmente el ministro de Defensa ha dicho que archivos militares sobre el conflicto ya no existen. Depende de cada uno de nosotros si le creemos o no le creemos, pero lo que sí les puedo contar yo es una anécdota. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación con oficiales del ejército de Nicaragua que habían sido guerrilleros en el Frente Sandinista y que después formaron parte del Ejército Popular Sandinista. Y ellos me contaban que cuando doña Violeta de Chamorro ganó las elecciones, ese diciembre de 1989, si no me equivoco, o del 90, todo el amanecer de ese día posterior a las elecciones, bueno, de la noche, en todos los cuarteles del Ejército Popular Sandinista se quemaron los archivos de la guerra. Por eso ustedes van a ver infinidad de documentos y archivos sobre la lucha de los sandinistas contra Somoza, pero casi nada de la contra. Así que yo no te podría decir si los archivos podrían contribuir o no, porque no sabemos. Nuestra entrada está vedada también para ese tipo de archivos. ¿Por qué duró 12 años? La guerra realmente duró 20 años, desde la primera acción militar del FMLN en el 72 hasta los acuerdos de paz en el 92. Tuvimos a lo largo de este conflicto diferentes momentos y oportunidades de darle fin a la guerra. En los años 70, que fue una guerra eminentemente urbana, al estilo de la que se vivió en Sudamérica, pues la guerrilla
La exguerrilla nunca acumuló la fuerza militar suficiente, a pesar de que intentó varias ofensivas, como después veríamos en el 80, pero de tipo urbano, es decir, tomando radio, explotando cosas aquí, coches por allá. Como no tuvo la capacidad militar para desafiar al Estado, pues el Estado evidentemente nunca se iba a sentar a dialogar con ellos. Luego, en los años 80, que la guerrilla empezó a remontar sus capacidades y a presentar un serio desafío al ejército, vino el primer evento político que muchos han olvidado, que fue cuando realmente se demostró el apoyo de la población a quien de los bandos de pugna estaba. Fueron las elecciones de marzo del 82, donde más de 1 millón de salvadoreños le dijo a la guerrilla que no querían esa salida que ellos comulgaban con el marxismo-leninismo, y que precisamente por la evidencia de ese rechazo, la cúpula del FMLN decidió colocar a las elecciones de marzo del 82 como blanco de su nueva ofensiva militar. Fue otra ofensiva del 82. Ese fue otro momento que se desperdició también para que la política le pusiera fin a la guerra, y así nos fuimos alargando. Después del 84, cuando se da el viraje y se desconcentra la guerrilla, el ejército creyó que había remontado definitivamente la guerra y que en los, siguientes años íbamos a poder destruirla, así que no iba a sentar a ese gobierno a platicar sobre unos acuerdos con una fuerza a la que creía casi derrotada. En el 88, que empezó la reacumulación de fuerzas del FMLN, entonces todavía no creía el ejército hasta que se presenta el 89, pero entonces el 89, por las razones que le he dicho, escapa de la cúpula militar de ambos adversarios la decisión de continuar o no la guerra. Ahí viene la política. Y quizás si la Unión Soviética no se hubiese derrumbado como se derrumbó entre el 89 y el 91, dando fin a la Guerra Fría, se hubiéramos durado más. La otra pregunta es, ¿cómo se ve la violencia actual versus la violencia de la guerra? Miren, son dos cosas diferentes, aunque son similares casi en el 100%, es decir, son similares en el aspecto de la lucha, cómo se da. Yo hago inteligencia sobre el enemigo, ubico donde vive y lo mato. Pero es totalmente diferente en una situación. Allá estamos hablando de un grupo armado ilegal que busca un fin político, la conquista del poder político para ejecutar cambios. Mientras que aquí tenemos a un grupo armado ilegal que utiliza las mismas tácticas del anterior, pero que no tiene ninguna intención de obtener un poder político para ejecutar un cambio. Es un grupo criminal. Claro, usa las mismas tácticas que los grupos irregulares armados a lo largo del siglo XX y los primeros 20 años del siglo XXI están utilizando y van a utilizar. De hecho, yo comulgo con la nueva doctrina de que es la guerra que nos viene. Es una guerra urbana contra grupos irregulares, no con fines políticos, sino con fines eminentemente criminales. Ahí he colocado yo a las pandillas salvadoreñas. Luego viene la paz. ¿Qué hace falta para conquistar la paz? Miren, debemos de aprender a separar los acuerdos de paz de esta nueva violencia social que tenemos. Los acuerdos de paz eran exclusivamente para dar término al conflicto interno que estábamos viviendo y posibilitar ciertos cambios que ya los actores políticos que generaron los acuerdos de paz no iban a tener capacidad de hacer, sino se suponía el desarrollo de la democracia. Los acuerdos de paz son finitos, ahí murieron. Que posteriormente los gobiernos no lograron ejecutar lo que se esperaba de los acuerdos de paz, y ahí tenemos un largo etcétera, etcétera, como ya algunos lo han mencionado, eso es otra cosa. Esta violencia social no tiene en su base el fracaso de los acuerdos de paz, no, esto es de otro tipo, que se parece al anterior en el sentido de que si tenemos un gobierno que se olvida de un segmento de la población y que este segmento de la población no encuentra otra manera más que
el uso de las armas para conseguir sus objetivos. Unos políticos entonces y unos criminales ahora. Y bueno, esas son todas las preguntas. Sí, yo no quisiera alargarme mucho, pues, pero en realidad la guerra también se mantuvo y el apoyo al frente por parte del pueblo. Otra explicación no hay. Aquí se habla de los terrenos pelados del Painal, pero otras partes del país donde había frentes de guerra también eran pelados y en situaciones complicadas también. O sea que eso debe quedar claro. Si no, el frente hubiera muerto el primer mes. Ahí hubiera acabado el frente, como quien dice. Pero esa es la explicación que uno tiene. Claro, de ahí todo hay trabajo internacional que apoya esto y lo otro, pero el apoyo central y principal es si usted no tiene el apoyo del pueblo. Los acuerdos de paz indudablemente es un paso importante. Bueno, yo creo que hay una solución parcial, hay una solución del conflicto parcial, conflicto armado, pero el conflicto que lo generó, eso no está desmontado del todo. Es más, en muchos tramos, periodos se ha agravado. La concentración de capital en este país es mayor. Las transnacionales aquí manejan los núcleos o los nodos centrales también de acumulación. Eso genera también una situación de y todo el desmontaje industrial, por ejemplo, y toda la ruta económica de nada más de importador, y eso afecta a toda la estructura económica y social. Entonces, ¿por qué sigue el conflicto? ¿Por qué sigue migraciones? Porque, mire, aquí no todos los que deben de pagar impuestos como debe de ser, lo hacen. ¿Ya? O sea, si queremos seguirnos entendiendo en términos políticos, sociales, institucionales, lo que sea, o sea, se debe de pagar más impuestos. La deuda social es histórica en este país. ¿Ya? Entonces, que hay conflicto con la cuestión de la delincuencia y violencia, pero es porque también, si todavía seguimos arrastrando el pecado original de la guerra, como decíamos, señor Romero, que originaba todo el derramamiento de sangre ya en 77, 78 para arriba, ¿no? Entonces yo así lo miro, o sea, este país y este pueblo tienen que ser capaz de construir realmente el instrumento que sea en este plano de consenso democrático básico que avance en transformaciones. Pero si el instrumento también se debilita por otras situaciones, entonces el pueblo sabrá responder a eso. Sí, bueno, para finalizar el evento, yo solamente quiero hacer un comentario desde mi posición como director de investigaciones. Yo pienso que las investigaciones del conflicto, sobre el conflicto de los 12 años, tienen un gran problema y es su unilateralidad. Hay una gran cantidad de memorias, es casi toda de corte memorialista. Hay otros trabajos académicos, investigaciones llevadas a cabo por salvadoreñistas y también por académicos nacionales, pero tenemos el problema de las fuentes, tenemos el problema de las distorsiones, distorsiones muchas de ellas conscientes en base a los intereses políticos presentes, y tenemos el problema también de los viejos paradigmas que explican el conflicto. Porque yo estoy de acuerdo con Armando, o sea, realmente una guerrilla no puede sostenerse sin apoyo popular, y la Fuerza Armada no fue capaz de destruir ese apoyo popular. Pero también decir que era una guerra de todo un pueblo tampoco es cierto, porque el gobierno tuvo también una base social. Estamos hablando aquí de una guerrilla, de una defensa civil de más de 80 personas que mueren hasta el último hombre peleando con sus mujeres y sus niños en Sinclair.
una defensa civil que era de ahí, de Cinquera, y otras defensas civiles que sobrevivieron en territorios bajo el control del FMLN en Morazán. Durante los 12 años no fueron suprimidos, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo. Yo creo que no hay explicaciones fáciles. Además, en este país se puede organizar un partido de extrema derecha de masas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está eso? Es una sociedad dividida, pero yo creo que esos mismos paradigmas nos impiden más bien entender esa realidad. Necesitamos hacer investigación. Tenemos el problema de la fuente que puso él. Yo también, como investigador, me he enfrentado a ese problema, pero hay otras fuentes. Miren, todo lo que debe estar ahí o debe haber estado en los archivos militares salvadoreños está en Estados Unidos. Ahí está, todo, porque todo eso se hacía con copias. Luego hay otra fuente, que es la fuente periodística. Acá estuvieron presentes muy buenos periodistas internacionales. Eso también es un trabajo difícil, pero sobre todo la prensa americana y europea tiene muy buenas cosas. Y luego está el testimonio de la gente que todavía vive, ¿verdad? Eso es muy importante, y cotejarlo, ¿verdad? Yo creo que uno de los méritos de, por ejemplo, de ellos es que han tratado de reconstruir una experiencia histórica de una manera honesta, porque yo considero que las tres obras, yo quisiera que ustedes las leyeran. Yo he leído una completa y estoy leyendo las otras dos, y me parece que es un testimonio muy honesto, ¿verdad? Un esfuerzo por explicar algo más que la propia participación en esto. Entonces, me voy a terminar este evento diciendo que todavía tenemos todo por investigar, porque este es un episodio, probablemente el episodio más trágico de nuestra historia, pero el más importante de nuestra historia. Y finalmente yo quiero decir a los jóvenes que han participado muchas veces que no se dejen confundir. Vean, no tiene nada que ver esta situación de ahora con lo que nosotros vivimos, lo que fuimos jóvenes durante ese conflicto. Esto es espantoso. Aquí veíamos a diario, veíamos nosotros a los A-30, a los aviones estos de, ¿cómo le llaman? El tonto que le decía. A la carreta. Sí, la carreta. Disparar sobre el volcán de San Salvador. Los viajes de helicóptero a cada rato al hospital militar con heridos y muertos. O sea, la posibilidad de quedar en un fuego cruzado, eso es una cosa terrible, eso no se vive ahora. O sea, el que diga que estamos peor ahora que antes, no lo vivió porque es muy joven, o tiene otras intenciones para esa agenda. Entonces, muchas gracias por su asistencia, y bueno, le agradecemos sus preguntas también, creo que fueron muy buenas todas, sin excepción. Y ya. A ver, ella pregunta cómo se vivió en las trincheras los acuerdos de paz, ¿verdad? Sí. Bueno, es algo bien interesante porque quizás hubieron muchos entusiasmos, pero también mucha incertidumbre. Yo recuerdo casos de compañeros que prácticamente vivieron en la guerra, ¿verdad? Y eran aquellos muchachitos que iban y corrían de trinchera en trinchera, ¿verdad? Y le decían, anda, déjame este correo allá, ¿verdad? La comunicación era a través de correos, era a través de radio, ¿verdad? Y también entre los mandos y cosas así, pero en el combate, ¿verdad? Entre un pelotón, por ejemplo, la comunicación era a través de un niño que corría, ¿verdad? De trinchera en trinchera, de decirle a fulano que se muevan para allá, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre era más que todo en esa gente, ¿verdad? Imagínense ustedes un niño que a los 10 años lo agarró la guerra, ¿verdad? Y esta guerra prácticamente le había destruido a su familia. A toda su familia, probablemente él era el único sobreviviente. Nunca tuvo 5 pesos en la bolsa, ¿verdad? Y de momento termina la guerra y él no era agricultor, él no había ido a, no tenía un certificado de escuela, ¿verdad? No tenía nada. ¿Cómo insertarlo? ¿Cómo insertarlo a la vida productiva del país? Yo creo que ahí se quedó corto los acuerdos de paz en ese sentido, ¿verdad? Tan corto fue de que mucha de esa gente es la que ahora está en las calles pidiendo que se le reconozca, ¿verdad? Que como veteranos de guerra
40 años tiene, ¿cómo va a ser veterano? Pues sí, el niño que anduvo de correíto es un veterano, y por qué no reconocerle su condición, ¿verdad? Entonces yo creo de que sí hubo mucho entusiasmo de parte de mucha gente, ¿verdad? Que probablemente estaba preparada para los nuevos retos, pues, ¿verdad? Salir de la guerra, ¿verdad? Y insertarse a la vida civil. Es un reto bien grande. Pero alguien que pasó 20 años, ¿verdad? Sin ser parte de la vida productiva. ¿Y ahora qué hago? Y no había programas, ¿verdad? De reinserción y todas esas cosas se quedaron bien cortas, ¿verdad? Entonces yo creo de que ahí hubo más incertidumbre que satisfacción de todo eso. No sé si... ¿Cómo se viene la persona? Disculpe que no la... Yo estaba en el batallón Atlacat cuando se firmaron acuerdos de paz. El mayor grupo de oficiales dentro de la Atlacat estuvieron de acuerdo con los acuerdos, pero había un grupo minoritario que sentimos frustración, sentimos que nos habían robado la posibilidad de ganar la guerra. En mi unidad, en este caso. Bueno, queremos agradecer a todos los que se quedaron hasta esta hora. Sé que muchos se fueron con la gana de seguir preguntando y seguir conversando. De este tema podríamos hablar muchísimo tiempo. Quiero, en particular, a nombre del museo, agradecer a la dirección general, a los invitados que tuvieron a bien hacer tiempo en su agenda para venir a platicarnos sus testimonios, recordarles que los libros de ellos han estado a la venta, que pueden irse con un ejemplar, y que la revista de entidades estará próximamente en la sala de venta de DPI, donde tenemos una acá en el museo, y esperamos pues que dentro de 2 semanas podamos tener ya a la venta la revista para todos ustedes. Quiero comentarles también que el próximo 24 de enero vamos a tener